Hola gente, espero estar en directo. ¿Estoy en directo? Sí, sí que estoy en directo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os sentís? Espero que emocionados. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Hola, Max. <laughs> sí, puedes llamarme Max. Hola, Bienvenido. Rangato. Aún oh, no, oh, no. Oh, mil... ¿Somos 1204? ¿Somos 1204? Pero al al terminar el otro directo éramos como mil noventa. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué? Somos mil doscientos cuatro. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se me han suscrito diez personas, no más. Porque a medida que pasan las horas, gente que se había suscrito antes se le terminan lo, los, los 30 días y dejan de estar suscritos. Se... Entre el último directo. ¿Cuándo fue? El miércoles. Entre el miércoles y hoy se me ha suscrito una serie de personas. Hola, ¿El rango, keyboard, qué tal? Estaba viendo el Random Week de Batten 2. Con Hostia, ese video juego. conocí tu canal y me acordé de que hacías directo. Es una pena que no pudiera ser serie Pega, es mi juego favorito de... Podría mi intentarlo infancia? quizás en directo algún día. Estoy flipando, estoy, estoy flipando mucho. O sea, no será una queja por tener más... No, no, no me quejo, es solo que no lo entiendo. O sea, yo, yo iba aquí a decir, cuando lleguemos a 1200 me pongo las orejas de gato. Pero ahora ya no tengo que hacerlo. <laughs> Porque ya no lo dije. Así que todo ha salido a pedir de Milhouse. 1204, bueno Rango, el canal de Pornhub está empezando a ser una obligación es exactamente lo que eso significa, no veo... es como el banana bolígrafo, no hay otra deducción posible Jesús por Hitler con orejas... los cojones lo acabas de decir, no, dije que lo habría dicho, pero no lo he propuesto de forma oficial ya sabes gato, orejas de Neko y lo sabes. <laughs> me dio mucha gracia que vi una imagen que me dice, sí, muy bien, Rango, era una, una pistola, pero ponte tu uniforme y eran las orejas del gato. 2.000 subs, OnlyFans. <laughs> Venga, a los 2.000 subs me hago un OnlyFans y os enseño fotos de los pies. No, espera. Me, me ha dicho... Eh... Matgeo, ¿cómo estás? Hola, Rango. Quiero darte las gracias por las risas. Eres un grande. Adiós. Me ha dicho un amigo precisamente ayer, si no recuerdo mal, que iban a... que iban a quitar el, el... el el OnlyFans... No, que iban a quitar el porno de OnlyFans, que bueno, es esencialmente lo mismo que quitar el OnlyFans. No, doy por hecho que será por algún rollo de que había menores con OnlyFans o algo así, entonces lo tuvieron que quitar, porque si te, no, no sé cuál podría ser el, el, el sistema económico, sino... Porque... Tumblr, Tumblr vale, o sea, cuando Tumblr quitó. Oso muming ¿qué tal? Cuando Tumblr quitó todo el contenido porno, se entiende porque no ganaban nada con el contenido porno. Nargakuga, ¿qué tal? He dejado de ver al rangu del pasado para ver al rangu del presente. Haces bien, ese tío era un perdedor. Uh, entiendo cuando Tumblr quitó el contenido porno. Lineado, sí, ¿qué tal? Hola Rangu, de que no me perdí. De nada, de nada. No, no, no me voy a hacer un OnlyFans. Uh, entiendo cuando Tumblr lo quitó porque no ganaban nada. Lia Celoli, ¿cómo estás? Eh, Lia de Loli. Lia de Loli. Lia, ¿qué tal? Uh, porque no ganaban nada, de hecho perdían porque no, no venía gente a anunciarse y al no anunciarse nadie en la página pues no ganaban dinero. Pero OnlyFans... Hasta donde llega mi entendimiento que es posible que me equivoque. En esencia gana el dinero exclu exclusivamente de la de, de lo que paga la gente a cambio de porno, ¿correcto? ¿Es, es, es cierta mi, mi, mi impresión o, o he sido engañado por Twitter? ¿Qué tal la ¿Cómo estás? Me paso a donar un momento y me marcho a estudiar. Me gustaría quedarme, pero odio demasiado los batfix como para poder saltarme mis obligaciones como hago con otros directos PD. Comprensible. El gestor de Eric. Abel lo dejó tras el capítulo 12 de Paper Mario. Más comprensible todavía. George Kung, ¿cómo estás? Somos 1205. Estoy flipando. OnlyFans se pervirtió por el uso que le daba a la gente, pero en rigor no se creó para. No, ya sé que no se creó para. Pero me refiero, a día de hoy, su, su contenido es casi exclusivamente pornográfico, ¿no? O, o, o estoy yo muy equivocado. ¿Cómo estás, Naive? ¿Cómo va eso? Oye, Rango, quizá en Mario RPG Birdo nació con lazo porque la encerraron en el huevo como a Yoshi en su primera aparición. También. Puede ser. Es el padre adoptivo de Pete, pero creo que no el rey. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. <laughs> no lo sé. ¿Algún día volverán a jugar Left 4 Dead 2? La verdad es que me gustó mucho. <laughs> me lo pasé muy bien. No, yo, yo me lo pasé bien. Sé que vosotros no tanto. <laughs> me, me quedó muy claro en los comentarios que no debo jugar a shooters. Pero yo me lo pasé bien. Rangu, ¿sabías que Tara Gillespie es también la autora de Fruta Prohibida? Hay quien lo dice. Hay quien lo dice. Espera, hay contenido que no es porno en ¡Ryuta! Hola, muchísimas gracias, ¿cómo hoy estás? Me podría acompañarlos en esta Ah, oh, lo lamento. Habías dicho que llegaste a los 1000, que a los 1200 eh, era con. No, no, no. ¿Lo dije? No recuerdo. Ponedme el clip en el que lo dije. Inle ¿cómo estás? Rango en YouTube hay un canal llamado Rangunt. Eric Salvador, ¿cómo va eso? Tienes que leer Jesús X Hitler. No nos dos puntos mientas otra vez. Correcto, eso sí, puntos eso sístes. Te, tengo que leerlo, tengo que leerlo. dos puntos doce caseros estoy esperando a que se solidifiquen en la nevera. Postada Suerte. que alabado sea de R dun que es gótico culón. Ey, ey, hola. Ey, ¿qué, papá, ¿qué tal? Ya <laughs> te recomiendo que eches un vistazo a los videojuegos de novelas grafivas de Steamgate. Seguro te gustará. Ah, me, me las habéis recomendado muchas veces, sí. ¿Qué parte de esta. Es de las despampallantes aventuras de tarada, de vampiresa que fue secuestrada al nacer? Sí, es esta. Pues mira, eh, en el último episodio. Ya no me acuerdo de lo que vimos siquiera. Porque esta última semana no hice. A ver, en el último episodio. Vale, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Juan, Xio, Juan Xoxo, ¿cómo estás? Vale, si recordáis. Ahora mismo estamos en el punto de la historia en el que Tara, la protagonista, ¿vale? Que es súper guapa y demasiado buena en todo y súper gótica y tal. Tiene que viajar al pasado para seducir a Voldemort antes de que se convierta en Voldemort y por tanto cause problemas en el mundo. Lucía, muchas gracias. Eh, para, para volver atrás en el tiempo. Se, se, se metió dentro de un pensativo Y con, con un viratiempo en, en, en el cuello Y eso le, le permitió aparecer de, de golpe en el Hogwarts de los años 80 <laughs> ¿De acuerdo? En el Hogwarts de los años 80 Porque Voldemort estudió allí como por el 1940 Así que llega 40 años tarde Pero nada, minucias, ¿no? No, no es para tanto Uh, y entonces allí se encontró con Tom Bombadil y, y más tarde con, con Tom Riddle, eh, el cual en, en, un, en, en un inteligente giro, ya que, esta, ya que esta autora le da nombres góticos a todos los personajes, Tom Riddle, el que luego sería Voldemort, como nombre gótico utiliza Satán. Satán, el, el, el personaje que después se haría conocer como Lord Voldemort, el personaje que comenzó a utilizar el, el apodo Lord Voldemort uh, cuando estaba en el instituto, en esta historia, en el instituto se hace llamar Satán, lo cual no será para nada confuso con todas las veces que nombran al Satán real, <laughs> seguramente, y, y, y tiene mucho sentido. Rango en YouTube hay un canal llamado Rangund y sube clips de los directos con Eric y les hizo una intro de gruñones de los juegos. Creo que lo vi en Twitter eso, ¿no? La de la intro de los gruñones de los juegos. Rango continuarás Nexomon, me gustaría dejarlo en barbecho un tiempo y volver a intentarlo a ver si a la gente le interesa Sí. Entonces no te abrirás un OnlyFans, si llegamos a los 2000 si llegamos a los 2000 suscriptores abro un OnlyFans. Y si, si ya no dejan subir pies desnudos, subiré, subiré mis zapatos. Subiré mis pies con zapatos. Y espero que os guste. <laughs> Oliwi de Kiwi Rangu, hola, ¿cómo estáis? Voy a avisar por Twitter, siempre se me olvida. Vale. Estamos en directo. Chicatapum. Tuitear. Hijo de tuitear Vale Perfecto Buen trabajo, se están entregando emoticonos a los criptores, como debe ser, como debe ser Todos sabemos que el arte, el arte ego original de Mordemort era Eric Basta Rango que con solo escuchar Uy, no me da tiempo a leerlo Sí, 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 de eso estábamos hablando, de que el va a quitar todo lo va a quitar todo lo prono Ojalá ni Angu leyera un capítulo. Leeremos, leeremos pronto. Somos 1210. Chicos, ¿con cuántos subs me pongo la... Me pongo las orejas? Estas orejas de gato se han amortizado, ¿eh? Me cago en la puta. La... Compré las orejas de gato más baratas que no parecían puta mierda de Amazon. Y me... Cuando tenía. ¿Qué? ¿Como 700 subs? ¿Está bien? Esta mierda se ha amortizado muy fuerte 1215, 1220, 1211, 1300, 1250, 1211 Venga, con... Mmm, con... Es que si es 1211 va a llegar muy rápido uh, 1215, 1215 que Es por... Porque quieras que no, están apretando la gorra contra la cabeza y hace calor. <laughs> Todo el rato que pueda no llevar las puestas es rato que tengo menos calor. 750 que tiempo. Sí, hace tres semanas. Le debes 500 subs a las orejas totalmente. <laughs> Vamos allá. ¿Estáis listos para el siguiente delicioso capítulo de... ¿Mi inmortal? Rangu, el último capítulo de Nexomon tiene 18.000 visitas. ¿Desde cuándo? Tenía 13.000 hace dos días. ¿Qué me estás contando? Déjame que mire. Pues me, me estoy flipando con lo que me dices. Uh... A ver, qué gilipollez de... de... ¿Qué hablas? Si tiene 16.000. Y ya son más, ¿eh? O sea, la última vez que miré andaba como por 13.000, 14.000. 16.000 ya, ya son más de las que tal. Pero a ver, lo subí hace dos semanas. <laughs> a ver si va a ser, que es que nadie se enteró de que subí el, el capítulo, ¿sabes? Uh, a ver, a ver, a ver. De Madrid, ¿cómo estás? meses ya. Y pensar que te conocí en la secundaria. Y ahora oh, llevo dos años en no, la UNI. No, no me Lenao. puedes decir eso. No me hagas sentir viejo. No. ¿Cuánto falta para terminar esta historia? Yo diría que do en dos directos la terminamos, oh. contando con este crowd ¿cómo estás? Hola mi rangu ¿cómo estás, Pechocho? Bien, ¿y tú? Buenas, Rangu. Una pregunta: que le pasó a Pokémon Rangers? Uh, yo la iba a continuar, pero en ese momento necesitaba subir otras cosas porque me estaba ahogando el canal. Y luego fue como que se me pasó tanto tiempo que fue en plan: Uf, ¡Qué pereza! <laughs> Tener que volver a esto ahora y al final nunca lo hice. Darth Valor ve el futuro. Sí, cierto. <laughs> es verdad, porque cuando me al pasado no dejaba de decir cosas como: Esto es Hogsmeade, no, no se llamará Hoxmeade hasta dentro de 10 años. Y era en plan. ¿Cómo sabes eso? Vea, vamos, vamos allá. Capítulo número 33. Así, de golpe, sin vaselina, que es como nos gusta aquí. Pero os doy tiempo a oírlo antes de que empecéis a donar y a hacer cosas para que no se interrumpa justo el inicio. Conocí a Rango en educación básica y ya he fallado dos carreras universitarias. ¡No! ¡Estacionario! Insistido ¿Qué tal? Y me voy a currar, punto, te oiré mientras trabajo. ¡Gracias! Como Saludos. Es como dar Yagami que recuerdan lo que pasaba en el futuro. Exacto. Es exactamente así, pero en, en peor aún. Vale, capítulo 33. Nota de autora. Dije callaos. No es, no es mi culpa, ¿vale? Si no te gusta la historia, entonces eres un pijo. Así que judeos, yo me adoro. A ver, un poco tu culpa sí que es. <laughs> Tú eres la que escribe así de mal pues no actualizaré hasta que me cinco críticas, críticas de dios. Y esta vez en serio. Apostáis con mi... <laughs> la forma más rastrera de conseguir likes. Chicos, no voy, <laughs> no voy a subir otro otro vídeo de My Mortal hasta que este vídeo tenga 5000 likes de dios. Y si no os gusta, apestáis. Esto este es para el resubido en YouTube. Seguro que les hace mucha gracia. O me funan. O les hace mucha gracia y consigo 5.000 likes o me funan. A estas alturas, la que, la que pase me viene bien. <risa> <risa> Colmillos para Raven por la ayuda. Primeto ayudarte con tu historia. LOL. <laughs> Me gusta que el LOLF creo que ya, ya nos quiere decir que en realidad su ayuda no serviría para una puta mierda. ¡Oh, jodido Dios mío! Disparé enfadadamente. tú podríamos llevarte a esa manga, perra! Vale, si os acordáis, si os acordáis, eh, en el último episodio... Está yendo al pasado a todo esto de seducir a Voldemort porque la, la profesora... Eh, Trelani, o como la llamase... Eh, le dijo que lo hiciera pero cuando volvió del pasado sin cumplir con su objetivo debo recalcar eh, esta profesora ni se acordaba de, de, de quién era ella ni de dónde estaba ni de nada y entonces dijo que el problema era que, que era adicta al Bolsemorserum. serum anteriormente nos habían explicado que el Bolsemorserum serum era un suero de la verdad era la forma incorrecta de escribir veritaserum y esta señora, por lo visto, se, se ha vuelto adicta a tomar suero de la verdad. Eso explicaría por qué reconoció tan tranquilamente que tomaba suero de la verdad delante de su jefe y de sus alumnos. Pero sí, y ella está reaccionando al, al tema para que vaya a San Manga. Recordemos, San Mango es, es, un, es una cárcel ahora y, y, y San Manga es, no sé, un, un festival de dibujo japonés o algo podríamos llevarte a esa manga, perra! podríamos llevarte a esa manga, perra! ¡Coño, no! Una reacción compren comprensible dentro de, dentro de todo. ¡Coño, no! Dijo. ¡Escucha, Eggy. <laughs> Está muy drogado. Está muy hasta arriba de, de Bolso Serv. Tú ¿Te, te imaginas, le haces una intervención a alguien, ¿no? De, Jerry, tienes que dejar la cocaína. ¡Coño, no! <laughs> ah, bueno, entonces. Understandable, Japan Day. Escucha, eh, Gogi. Necesito ayuda. La próxima vez que vuelvas a Tours en el Tiempo. ¿Crees que podrías pedirle a Tom Anderson? ¿Qué coño es Tom Anderson? ¿Crees que podrías pedirle a Tom Anderson alguna ayuda? A ver, a ver. Tu <laughs> Estoy empezando a pensar que su plan siempre fue este, pero tu plan se suponía que era... Mandar a, a Enoby al pasado para, para... Seducir a Voldemort y que nunca se convierta en Voldemort. Uh, ahora le estás pidiendo que de paso... Porque Tom, Tom Anderson tiene que ser Tom Riddle. De, de paso, aparte de seducirlo, que le pida ayuda <laughs> para tu adicción. Hombre, entiendo que al llamarse, al llamarse Bolse habrá alguna relación. Pero no sé si él ya habría inventado el Bolsemor Serum en, en, es, en ese momento del tiempo. <laughs> Sobre todo teniendo en cuenta que no se llama Bolsemor a sí mismo. Y aunque lo hubiese hecho, ya estáis en el futuro. Si en algún momento se inventó alguna cura o, o cualquier cosa para el Bolsemor Serum, ya lo tenéis que saber. <laughs> Porque ya estáis después de que se inventase. <laughs> Por otra parte, la tía está drogada. <laughs> Así que no sé qué esperamos de ella. ¡Claro! Dije tristemente. Fui fuera de la puerta. Draco estaba allí. Llevaba una camiseta grande negra de Charlotte, que era su panama. <laughs> Entiendo que quería decir que era su pijama. Normalmente los chicos no usamos simplemente una camiseta grande como vestido de pijama Pero me hace mucha gracia imaginarme a, a, a Draco vestido así uh, ¿Y por qué, ¿por qué te estás esperando en pijama? Si está fuera de su habitación, ¿sabéis qué? Da igual ¡Ey, sexy! Dije <laughs> ¡Ey, sexy! Dije ¿Cómo ir en vi? <laughs> qué, ¡Qué bien hablar! <laughs> ¿Cómo ir, Enobi? ¿Cómo ir, Enobi? Preguntó con su voz, era muy sexy y baja, casi como Gerard Way cuando está hablando. Bien, respondí. Miramos para ir de vuelta para el dormitorio. ¿Cómo de lejos has llegado, Kun Satán? ¿Cómo sabes que se hace llamar Satán? No, no, no me digas que lo has deducido, cabrón, que eso no tiene ningún sentido. Preguntó Draco celosamente. No muy lejos, lOL, ludré. <laughs> ya me imagino que fue No muy lejos, LOL He <laughs> no vi de vez cuando hace eso, ¿de acuerdo? Me gusta mucho el, el reconocimiento tácito de, de que va a llegar lejos con él ¿Cómo de lejos has llegado? No muy lejos, pero dame tiempo Estoy calentando <laughs> Y me calentando los músculos Eh ¿Tienes que hacerlo con él? Preguntó Draco, angustiadamente. <laughs> igual, igual deberíais haber hablado esto antes de, de empezar con el plan. Pero bueno. ¡Es puro que no muy lejos! Pero, pero, ¿ves? Esa frase de espero que no muy lejos, también conlleva el reconocimiento tácito de si tengo que mamársela, se la mamo <laughs> pero Espero que no, espero que no Pero si tengo que hacerlo <laughs> Estoy de rodillas en el suelo, lo siento Es puro que no muy lejos Grité enfadadamente Entonces me sentí mal por dispararle Muchacha, deja de disparar a la gente Le dije perdón Nos besamos con lengua ¿Qué, ¿Qué le ha pasado a Snipe? Gruñí Yaburos Draco suelta una risita como una señora. <laughs> Draco y oh, 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 oh. como las señoras de anime. Suelta una risita como una señora. Abrió una puerta, una cualquiera. Snap, Lumpkin y <laughs> Lumpkin. ¿Por qué? Si él no, él no había estado. La, ma, la malera McGoogle, recordáis, estaban allí. Gracias a Elitai. Siete mesinos juntos, Rangusimas Muchas gracias. Eh... Estaba. Ah, Snap y Lumpkin estaban allí. Sirius estaba jugando al póker con ellos, apeñaluándolos con un cuchillonero. Hostia, recordadme que no juegue al póker nunca, ¿sabes? Me los imagino. Con las gafas <laughs> Pero de vez en cuando hace. <laughs> ¿Al, ¿Alguien quiere cartas? <laughs> a mí dame dos. <laughs> de vez en cuando les pinchas, eh. Por, por joder. Uh, dun, dun, dun. Eh, ¡No! ¡Pofa! Lumpkin bolseó mientras Sirius empezó a chupar su sangre. ¡Por <laughs> ¿Por qué todos los personajes no vampíricos chupan sangre de la gente y los personajes que son vampiros solo beben sangre embotellada y cosas de esas? Es muy raro. Regí sadísticamente, pero pobre Lupin si él no hizo nada él ni siquiera estaba, su que algunas fotones de él y Snap siendo torcidos, vale, es que esto es melo, pero pensadlo, gente, zung pedófilos. Y Snap intentó rapearlos. Y de todos modos, los Sadigoth mulan. Como todos 2 viendo Shrek Attack 3. ¡Lol! <laughs> Supongo que se referirá a Shark Attack. Pero también podría ser Shrek Attack. Ahí dejo el concepto para vuestras calenturientas mentes. Cogimos un poco de la sangre de Snip. Entonces Draco y yo volvimos para... <laughs> no la beben, la cogen. A ver. Y pillan un, un cuajo, un coágulo de sangre y se van acariciando. Uh... Y Draco y yo volvimos para nuestras habitaciones. Nos sentamos en mi gófico ataúd negro. No sé si ido a cada uno de vuestras habitaciones. Mi ropa estaba como sufija, así que me puse una cocita de conjunto de cuero negro, negro, como el que suele... Como el que suelen tijene en Underworld. Sin hojas manada de ello. Entonces, que te jodan? <laughs> ¡Qué violencia! Me puse algunos tacones altos de plataforma. Draco puso hígados de solidos. <laughs> hígados de solidos de My Chemical Romance. Entonces, empezamos a quitarnos el ropa. El uno, el otro. El otro. ¡Le quité su mierda! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, ¡Draco, hombre! Que ya está el mayorcito para llevar eso ahí. Y tenía un 6 pack. ¡Lol! Empezamos a hacerlo como en el grito. <laughs> en el grito, follan muy. Creo que es una peli de terror, no de sexo, pero vale. Poso, su humedad, en mí ya sabéis que... <laughs> Draco tiene. No sé si Draco tiene vagina. O ya, ya entiende su pene como una vagina, porque si os acordáis, ¿eh, no eh, sexymente, tome una orgía. <laughs> y yo pregunto: Espera, ¿dónde están follando? ¿Encima del ataúd? Porque eso no puede ser cosa. Un ataúd no es casi espacio. Pero si están dentro, yo creo que Draco no cabe. Para, ¿Sabéis? <laughs> es verdad, nunca lo había pensado. No puede ser cómodo lo que están haciendo. ¡Oh, Draco! ¡Oh, jodido, Dios mío, Draco! Grité pasivamente. Perdón. ¡Oh, Draco! ¡Oh, jodido, Dios mío, Draco! Grité pasivamente mientras él tenía un eructo. ¿Te imaginas que estás follando? Con la otra persona ahí con la cara delante de... <laughs> POV, eres Enobi Darkness Dementia, Arriba, En ese momento, toda la humedad de Enobi hace... se queda secas, ¿eh? Como el poder de Crocodile en, en One Piece Pues básicamente eso Pero Rango ¿Qué pasa? Es un POV, ¿no os gusta? Joder, se acaba el anuncio y lo primero... Ay, Dios En Rango tienes que jugar Gorilla Tag No me suena uh... Mientras él tenía un eructo de... Te quiero, Taebony. Vaya, aquí va a poner Tara. Que fallo, Uy, es que está muy borracho. Eso explicaría el eructo. Susurró seximente Entonces nos quedamos dormidos. LOL. Creo que ni se corrieron ni hostia. Estaba muy borracho. Entonces. ¡Pum! Y el... se le está apoyando. ¡Eh, de... Te quiero, Taebony. ¡Pum! Y el otro otra estaba... historia. Y <laughs> se quedó dormido también porque total Ya estaba en posición Fin del capítulo Creo que era el 33, sí Fin del capítulo 33 ¿Cómo sabes ¿Ves? Es eso fuera de personaje <laughs> <laughs> Kilferg, ¿cómo, ¿Cómo estás? Ay, pues, esto, Lil' Wonderland quiere venir? morir tus capítulos de Phoenix right? Gracias por las risas. Gracias. ¡Reale! Eh? ¿Cómo estás? Ay, Dios. ¿Qué cojones ha pasado? Nadie lo sabe. Al menos he bonito, buena orgía, eso sí. ¡Boltner! ¿Cómo va eso? Igual, claro, es que recordemos. ¡Link ahora. ¿Cómo? ¡Uy! Nos... Saludos Rango. Vamos a, a llegar. Dice que ya son 32 meses. Uh, va, vamos a llegar a los 1215 y me voy a tener que poner las orejas, ¿verdad? Gracias por el trauma, cara sonriente. De nada, para eso estoy. Eh, recordemos... Santos <laughs> Eso es. Erúctame, papi. Santos sentimientos. En serio, te has puesto ese nombre? Tú eres un fan de... de... Hace tiempo, entonces. Uh, recordemos que en las habitaciones de Hogwarts hay muchos alumnos, porque es un internado, es un colegio grande, pero no puede haber una habitación individual para cada uno. Así que, lógicamente, al ponerse a follar, había más gente en el cuarto. Y supongo que tuvieron una orgía. Eh... Tengo que estar atento aquí porque si llega a 1215 me tengo que poner las orejas de gato. ¡Todo! ¡Todo! <laughs> así que eso. Lil cogido una vez. Adiós. Santos sentimientos. Sí, tío. Se han dormido pegados como los perros. Ajá. Sabes que esas orejas son parte de ti. Joder, qué creepy. Actualiza ya los somos. No puedo, se, se actualiza solo al llegar a cierto momento. Yo, yo a veces le doy a cosas, pero creo... Creo que es un poco como lo de darle a cerrar las puertas del ascensor para, para que se cierren antes, que hay gente que dice, no, una vez entras en el ascensor y le das al piso, después de darle al piso le das a cerrar y el ascensor se cierra antes, es mentira. Es solo que como, como pasa menos rato entre que le das a cerrar y se cierra, te da la sensación, pero eso es porque ya se estaban 18, cerrando 18, de antes. Mi inmortal será inmortal. Así es, eh, eh. Rangu, esta teoría te puede volar la cabeza. El traductor de Mario RPG tiene un restaurante canario. Explico. Yéndome a vac uh, yéndome a vacunar en la radio, escuché un anuncio de un restaurante y los dueños hablaron Me de los personajes. de cada mes por este grandioso contenido. Adiós, Tomoka. Eh, yéndome a vacunar, en la radio escuché un anuncio de un restaurante y los dueños hablaban con los personajes del RPG, además de que uno de ellos exageraba su acento argentino. Y recordemos que los canarios tienen un corazón latino, así que coincide. No sé yo. <laughs> no, no, está un poquito pillado por los pelos. ¿Por qué Yakuza no tiene lista de reproducción? Si sí la tiene, se llama Let's Play Yakuza Laika Dragon. <laughs> bueno, L.p. Yakuza Laika Dragon. Si, si tiene lista de re... No, no sé qué más decirte. O sea, sí que existe la lista. Ta-Evory, exacto. Rangu, a los 50.000 subs te pones un plug de de, en el culo de colita de gato. No, gracias. Lilayan Wonderland, ¿qué tal? vengo a decir que tengo dos cartas de Quiero tu gusto desde hace como un año. Y ya no sé qué hacer con ellas, jaja. Quizás... De la misma forma que no sé qué hacer después de escuchar este horriblemente fantástico... Mira, esa... La, la, del, la del busto... La... la, la, la... La descontinué porque ya no tenía una serie en la que lo pudiese poner. Pero quizás en el futuro, si vuelvo a hacer alguna serie en la que tenga activados trucos o lo que sea, eh... <laughs> permito que uséis esa carta y pongo vuestro gusto. Rango un juego que deberías jugar con Eric es Spider-Man 3. Es como el Sonic O6, pero peor. Joder. A ver, es que hay muchos juegos de, de estos de películas y cómics y tal que son muy malos. Ya es como que lo esperas, ¿no? En lo raro es encontrarte uno bueno. ¿Sabes al que tengo ganas de jugar? Al de Iron Man. Ese que dice: Sí, yo soy Iron Man. <laughs> que, es, que tiene una voz muy como. Sin ganas. Que es como que pillaron al becario que tenían allí y le hicieron grabar todo. La mejor historia de Harry Potter. Lo es. Siempre lo fue. 1211 sale aquí. No somos 1215. ¿Verdad? Yo solo leo que lo que pone aquí. Las suscripciones debieron ser resuscripciones, con lo cual se quedó igual en vez de perderse. <laughs> Hola rango hermoso, aquí está tu homosexual no prostituto favorito. No sé cómo presentarme, eh... no sé cómo tomarme que ya se volvió traición presentarme así y me da miedo que alguna vez te olvides de quién soy y te quedes en plan que mierda. <laughs> A mí tampoco me sale en la lista de Yakuza, ya somos varios. Vale, eso es muy raro. Dejadme que, dejadme que lo compruebe. A ver si YouTube ha hecho alguna cosa extraña, ¿de acuerdo? Um... Listas tontas. Vale, Yakuza Laika Dragon. Editar. Eh, estoy comprobando por si acaso se ha puesto en privado. A veces pasa. Si no os aparece una lista de reproducción, avisadme. ¿Os acordáis de que durante un tiempo a veces me aparecían vídeos de rusos y cosas súper raras en las listas de reproducción? Que de golpe aparecía una canción pop que yo no había escuchado en mi vida y aparecía un señor ruso... Y luego se ponían a bailar. Y ¿qué es esto? ¿Por qué está esto en mi lista de Pokémon? Bueno, pues la nueva es que ahora, por algún motivo que no logro comprender... A veces YouTube me pone en privado las listas de reproducción públicas. Y ya, ya he quitado varias. Pero, pero fue hace unos meses. Uh, entonces pensé que ya había dejado de pasar. También es verdad que cambió de nuevo el diseño. Of course. Y ahora ya no me dice si está en privado. Antes me salía al lado de, de la lista un candadito si estaba en privada. Y ahora ya no. Ahora tengo que entrar y ver en letras si pone privado o no. Así que es posible que todo este tiempo las haya seguido poniendo en privada. Y que yo no me haya... ¿Cojones? ¿Pero por qué? Es que estoy viendo que hay más... O sea, es, es, miré más al azar, por, por si acaso. Y me están saliendo también en privado. ¿Qué co ¿Youtube? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, YouTube? Explícamelo. I don't understand. ¿Vale? Las estoy mirando una por una. <laughs> Para comprobar si hay, si hay más en, en, en público... Esto también... No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. No, no me voy a pasar ahora todo este vídeo abriendo todas mis listas de reproducción una tras otra hasta encontrar alguna que, 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 que esté en privada y en público y esta mierda. Pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Yo, yo nunca he puesto ninguna lista de reproducción en privado. Jamás. No, no tiene sentido que, que, las, que las... Bueno, lo voy a dejar ya. Porque todas estas están resultando ser públicas. Pero no... Vamos, que no, no entiendo una puta mierda. Así os lo digo. YouTube, no te entiendo. Vale. A ver... No, regalaron cinco subs. ¿Quién, quién, quién? Espérate, espérate, espérate. Uh, girasol. Girasol, girasol. No no, 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 girasol. Si giras el sol. No, no, girasol. ¿No es increíble como improviso la letra de las canciones? A veces me asusta mi creatividad. <laughs> Cinco subs para ti. Besazo, Girasol. Muchísimas gracias. ¿Vale? En realidad tu canal está en privado. ¿Te imaginas? Spider-Man 3 es el peor de todos en cada aspecto. Doblaje, cámara, bugs, historia. Tuve el Spider-Man 3 para Wii. Me llevé una <laughs> terrible decepción. Rango petición oficial para que los gruñones jugones hagan los Harry Potter de PS1 y PS2. Tío, yo haré... Yo, si fuera por mí... Ah, diría de hacer los de PC, que, que fueron los de mi infancia. Ay, no jodas, orejas de gato, mierda. Aquí pone 1211. Yo en conciencia no podría incumplir con la voluntad de, de nuestro señor Mahoma. Poniéndome las orejas de gato antes de que el número sagrado refleje la, la, la cantidad que vosotros afirmáis. Porque, ¿y si os habéis confundido al contar? Pensad que no se os dan nada bien las matemáticas. No sabéis que 2 por 4 es 16. Traigo <laughs> la próxima vez que graben Mario RPG, regresen a la torre de Booster y vayan al último cuarto para que vean una escena secreta. ¡Uh! Eso molaría a ver si me acuerdo, no creo ¡MIERDA! Vale. <laughs> no, creo, no creo que me acuerde pero, pero si me llegase a acordar estaría guay probarlo <laughs> me, gusta, me gusta que la, la cintita esta que trae rosa <laughs> todas, la, todas las imágenes eh, del, del de, de venta del objeto tenían a chicas poniéndose las, las orejitas <laughs> pero, pero ahora son un accesorio muy ahí, masculino ahí digamos, desde sí. que me lo pongo yo <laughs> ¿Qué tal Jos? De, ¿Verdad que desde que me pongo yo las, las orejitas es como que se ven más de macho latino? De, 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 tremendo, de tremendo fortote. Es como que tú, tú ves a una chica con, con orejas de gatito ahora y dices, uy, cu ¿cuántos? JS25581 se siente mucho mejor. ¿Cu ¿Cuántos metros le medirá le me la verga? <laughs> Ay, creo que más o menos. Vea, ahí estamos. Sí, de ese mental. Exacto. Rangu, no sé si te enteraste, se hizo medio popular el vídeo de. ¿El vídeo de? Pues yo no lo sé. ¡One more zombie! ¿Cómo estás? Hola, Rangu. ¿Cómo está el mejor Lowrunner? Esta es la mejor forma de despertar. Con los delirios de una adolescente cachonda sin personalidad que no sabe escribir. En fin, te queremos gordito, hermoso. Yo a vosotros. Eh, con una chica que dio motivos bastante válidos de por qué todos los juegos deberían tener un modo fácil, cosa que evidentemente levanta muchas opiniones al respecto. ¿Qué opinas tú de ello? A ver, si no te digo que esos motivos que dio no tengan su aquel, el, el problema es el siguiente: crear un videojuego requiere equilibrio. Hay muchos juegos que fallan en ese equilibrio, y hay muchos juegos que directamente te ponen varios modos pero que en realidad el juego está hecho para uno de los modos y el resto de modos son mierda e impiden disfrutar realmente del videojuego. Hay casos, hay ocasiones en las que la obra de arte de la que estás disfrutando es una en concreto. No hay modo para ciegos de la Mona Lisa, ni hay modo para sordos de, de la novena Sinfonía de Beethoven, ni hay eh, la explicación para tontos de una novela policíaca complicada. En la que el misterio era, aunque te lo expliquen al final, el misterio era enrevesado o algo así. Entonces, yo lo digo como alguien torpe. Yo no soy un elitista de los videojuegos. Yo soy malísimo. La mitad de los juegos que hay yo nunca los podría jugar porque soy muy malo. Pero hacer un modo fácil en un videojuego dejando de lado que implicaría... Bastantes problemas en el desarrollo. Ya sé que es muy fácil decir siempre. ¡No! ¡Solo tienen que bajarle la vida al enemigo! Y darte más ataque o algo así. No, no es tan fácil hacer modos de. de, de juego, ¿vale? Uh, dejando de lado la dificultad añadida a la hora de crear el juego en sí mismo. Conceptualmente, te puedes cargar un videojuego al, al, al hacer eso. O sea. Si... Esto lo estábamos hablando, Eric y yo. No, no en relación a esto, sino a otra cosa distinta. Pero lo estábamos hablando Eric y yo esta mañana. Que hay ocasiones en las que la, la parte de dificultad de un juego es la que da motivo de ser a ese juego. Si tú ya haces suficiente daño para matar monstruos en Monster Hunter, por ejemplo, no tienes ningún motivo para hacerte una arma o una armadura nueva. ¿Para qué? Si los monstruos te hacen tan poco daño y tú haces tanto que ya los matas con facilidad y ellos no te pueden matar a ti, no tienes ningún motivo para cargarte a cuatro monstruos seguidos del mismo tipo y hacerte un arma de él, o a seis monstruos del mismo tipo y hacerte una armadura de él. Si no te puedes caer en Mario, no tienes motivo para intentar hacer bien el salto de plataforma a plataforma. Si cada vez que te caes simplemente estás abajo y puedes volver a saltar justo arriba y ya estás ahí, no hay juego, no hay... solo estás moviendo botones y ya está. Hay videojuegos en los que la dificultad no es algo aleatorio porque sí, para ay, mira qué machote que me lo paso, o que se jodan, que tarden más en completarlo. Hay veces que sí es por eso, pero hay, hay, hay ocasiones en las que los videojuegos simplemente son difíciles por cómo están estructurados, y están estructurados como lo están, en base a que no va a ser fácil completarlo, al menos de momento, hasta que te hagas bueno o hasta que consigas más recursos. Eh. Uh, Pokémon pierde muchísimo cuando todos los Pokémon suben de nivel automáticamente mientras estás jugando, aunque no los uses nunca. Les pillas muchísimo menos cariño, no aprendes realmente las fortalezas y debilidades de cada uno. El, el, el que pusieran el repartir experiencia obligatorio fue una mierda. El repartir experiencia opcional ya era malo. No tenías que hacer nada para ganar el repartir experiencia, era un repartir experiencia ultra chetado. Y como os digo, ¿qué motivo tenías para usar nunca a ninguno de los Pokémon? Con usar al más fuerte ya subían todos de nivel. Si justo te encontrabas con uno que, que fuera eh, fuerte contra tu más fuerte, sí que lo podías cambiar en esa única ocasión a otro a lo mejor y ganar de, de inmediato e irte. Entiendo que, que, que a veces hay, puede frustrar que un juego sea demasiado difícil para ti. Porque hay juegos que son demasiado difíciles para mí y que yo nunca podría jugar. Pero son videojuegos, son interactivos. Tienes que hacer algo. Suele haber alguna clase de ciclo de avance. O de mejora que, que requiere que te hagas mejor o que consigas más cosas para que te resulte más fácil lo que estás haciendo. Si simplemente el juego es fácil, es plano y no cuesta nada y ya está. Si es Skyrim en el modo más fácil y de un solo flechazo matas a todo lo que te encuentras. Realmente estás, elim estás eliminando toda una parte del juego. O directamente te estás cargando el juego completo, o estás poniendo de manifiesto que el juego no debería tener mecánicas de combate o algo así, debería ser simplemente una novela gráfica, que también existen como género. Así que entiendo la molestia, entiendo que de rabia, pero no todos los juegos necesitan un, un, un cambio de dificultad o se beneficiarían de un cambio de dificultad, en mi opinión. Lo sé que sí, lo sé en que funciona. Pero no, no es tan fácil ni tan sencillo como. ¡Oh! Ponga el modo fácil. Estaba el típico truco, ¿no? De su momento. Metes el código Konami, lo haces no sé qué, y eres invencible. Y te patasas todo el juego sin que los golpes te afecten. Eso es divertido. 5 segundos. <laughs> es como jugar a los Sims con trucos. Salvo que quieras crear una familia concreta con mucho dinero para hacerle una mansión o algo así. En cuanto juegas con trucos. ¡Ay, voy a cuánto dinero! Y pasa media hora y estás. Pues ya, ¿no? <laughs> ya te aburriste de la partida. ¿Qué tal, Sayo? Muchas gracias. me has ayudado Me alegro mucho, para eso estoy. Gracias no sé si te enteraste, se hizo medio popular el vídeo de una... Ah, eso es lo que acaba. Ah, vale, porque no le di a bajar otra vez los comentarios, perdón. Culpa mía. Así se siente Saitama. Rango no se te toma en serio con las orejas. ¡Ja! Nunca se me ha tomado en serio. Lord Chris Rack, ¿cómo estás? Buenas Rango. ¿Tienes pensado hacer más videos estilo Mark Souls con otros personajes y juegos? Quería... Por ejemplo, Maya y Phoenix jugando Pokémon o Lucky Lighton jugando Minecraft. Esta Creo era una idea... Que serían muy buenos más videos del estilo. Esta era una idea que... Comunicado. que tenía de, desde hace muchos años. Se me ocurrió hace mucho tiempo cuando estaba grabando la primera serie de Phoenix Wright el, el hacer alguna serie de broma con, eh, interpretando a alguno de los personajes y mi primera idea fue Von Karma. Hacer una serie siendo Von Karma. Les ¡Voy a matar a este enemigo en tres minutos! Y, mierdas de ese estilo. Pero nunca llegué a hacerlo. Y luego con lo de Mark Souls me, me hizo mucha gracia y quería seguir. Pero como llevaba un tiempo y tampoco explotó demasiado que digamos en el canal ni nada. Lo fui dejando, lo fui dejando, y como siempre. Cuando no haces algo de inmediato ya no lo haces nunca. Mark Souls con Mark y Arion jugando un Aslock de Pokémon. Marquarios no se diferencia mucho en la voz. No, ahí no, sino en otros directos cerca del jueves, ¿cómo? Estoy de acuerdo, la experiencia ah. Estoy muy de acuerdo, la, exper... la experiencia de un libro como novela de misterio incluye que uno mismo ponga esfuerzo en entender lo que está leyendo, de ahí surge el blow mind de la revelación. El punto de algunas historias es cambiar tu forma de pensar, logra entender al entender al criminal, logra entender al criminal. ¿Es que es eso? Es como decir, yo no tengo tiempo para, para leerme un tocho así de un libro de, de misterio muy largo. Vampi ¿qué tal? ...ponerme al día con tu serie de Yakuza en tres días. Me pasó okay. exactamente lo mismo que con tu serie de Persona al inicio no me llamaba. Y lo empezaba a ver cuando Señora. pasaba de los 20 episodios. Eh, es sorprendentemente interesante, tanto persona como yakuza. Entonces, eso, yo no tengo tiempo de leerme este libro de 20.000 páginas de, 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 de misterio. Deberían venir siempre con, con un resumen. Y que sea en plan que, justo en las 20 páginas finales, en las últimas 20 páginas, hay un resumen en plan de: Pues los tres personajes más importantes eran estos, su relación era esta. En plan, a este le gustaba esta, pero no era correspondido. A este es un doctor. Este era el asesino y mató porque tampoco era correspondido por la otra. Que en realidad sí que lo amaba, pero como sabía que le dolería al otro, no. Y lo mató utilizando un complicado sistema de poleas. Punto. Y ya, ya está. Porque así me entero de lo importante, ¿vale? Voy al kit de la historia y no pierdo tiempo leyendo el resto. Toda la diversión del libro de, de misterio es enterarte tú de, de lo que pasó. Y ya sea que entendiste el truco antes de tiempo y todo el tema o no. Tener la satisfacción al final. Simplemente que te digan en sumario: pum 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 pum. Es muy rápido y eficiente. Te vas a enterar de lo importante en cero, coma. pero has eliminado la experiencia. En los videojuegos puede ser igual, no todos. Yo os digo, hay juegos que sí van bien con dificultad y hay juegos que sí que tienen distintos niveles de dificultad bien pensados. La mayoría de las veces no, la mayoría de las veces los niveles de dificultad, yo os digo, se crea el juego de una forma y una vez está creado dicen, bueno, pues ahora hacemos un modo en el que todo es más 50% y ahora y ahora hacemos otro en el que todo es menos 50%. Pero sí si te vi en directo y compre bits para preguntar esto de rápido porque estoy en uh -huh. el trabajo. Dime. Si te regalo el Resident 7 en Steam, ¿lo jugarías? El Resident no el 7 ya lo tengo. Otro porque estoy esperando que lo... Eh, el, el... ¿Te refieres al 8? Si te refieres al 8, sí. Eh, el 7 ya lo jugué en mi canal, me encantó. Hey. Go, tell and roadie. Go, tell and Rodi. Go tell and that everybody's dead. Me encanta ese juego. Rango, tengo una pregunta importante. ¿Qué coño es un toastul? Nadie lo sabe. Vale, vamos a seguir leyendo. Que, que al final con la coña me he quedado aquí dos años. Es que me He-Man, ¿qué tal? De eso. Es que hacen ver que les obligan a jugar juegos difíciles. Yo nunca voy a poder sí. pasarme el juego de escalar una montaña en una caldera. Será por juegos accesibles. Sí, eh, lo entiendo, entiendo que da rabia, pero es eso. O sea, si, si no eres la clase de persona con la paciencia o la inteligencia de leer un libro muy denso y muy largo, y no lo vas a disfrutar, no tiene por qué haber una versión resumida del libro. Si no... Eso, si no eres lo bastante hábil o tienes la bastante paciencia para pasarte un juego, no tiene por qué haber una versión más fácil y rápida de ese mismo juego. Hay otros que irán mejor con tus, con tus intereses. Realmente, el argumento este de quiero ir a la historia, no sé qué, no tiene tanto sentido, porque los juegos que son excepcionalmente no, difíciles... Es... ...tu máscara favorita comunicando. Lamentablemente, solo puedo aportar con mi sucio Prime latinoamericano, pero desaparecer quería preguntar cómo te tu libro... ¿Y continuarás Valhalla? Espérate, que no te he oído bien lo del libro. Romeo, ¿cómo estás? Uh... Perdón si me refería al 8. Pero sí a eso me refería. Lo jugaría tu... si te lo doy en Steam, por sí. favor, corazón roto. Sí, lo, lo jugaría. <laughs> Tengo que mirar si requiere Windows 10. Pero, pero lo jugaría. Quiero preguntar cómo te con tu libro. Uh... No, no sé qué quieres decir exactamente. Pero bueno, eso, que los juegos que son extraordinariamente difíciles, eh, cuando te llega la historia con ellos, suele ser porque eh, lo que te costó irte encontrando con cada parte de la historia o, o lo mucho que te metiste en el mundo al costarte tanto pasarte el juego y tal, te crean esa, esa, esa sensación. Es el tema este del amigo de la mili, ¿sabéis? Te importan más esa historia, te importan más esos personajes porque has sufrido mucho junto a ellos. Si simplemente... Llegas y das dos golpes y matas todo y llegas al final y, y ves esa historia fraccionada súper rápido o pasas súper rápido por esos niveles que, ti que tienes que ver muchas veces para encontrar el lore oculto y tal, en realidad has destruido esa historia y no tiene sentido. Y sin embargo los juegos que sí se centran mucho más en la historia, historia, suelen no ser tan difíciles en cuestión de habilidad. A veces son difíciles en cuestión de que tienes que, eso, de que pensar, ¿no? Pero si ya aquí ya la cosa es en plan, no, no quiero ni tener habilidad ni pensar, entonces ya qué estamos haciendo. Pero eso, continúa Valhalla por favor. Querría, querría. El segundo episodio no fue muy bien, esperemos que el tercero vaya mejor, y si no podría intentarlo en directos, pero no es un juego largo, espero poder manejármelas para hacerlo. Haría capítulos de tres horas para acabarlo rápido y poder hacerla, pero no puedo porque es una serie que requiere demasiado en tema voz y no sería capaz de, de ¿sabéis? De grabar dos horas de Valhalla en un solo día. Vamos allá, capítulo 34 Nota autora Culiaos Culiaos de una vez, pijos ¿Acaso hubéis rojo la historia? <laughs> rojo de leído trop, cómo estás? Besado eh, ¿Acaso hubéis rojo la historia? Sois prob probablemente Todo pijos Y posers Así que, judeos Colmilloz para Raven, ayuda. Me, me desperté en el ataúd al día siguiente. Confirmamos que estaban fallando dentro del ataúd. ¡Draco se había ido! <laughs> ¡Qué poco caballeroso, no! Me levanté y me puse una cosita sexanera de vestid que estaba todo rajado en el final. Hubía una cosa roja de Corset subiendo por el. Todas son cosas, lo que se pone. De Corset subiendo por el frente y el Spulda. Y subía pa mis rodillas. ¿Llevas un corset en los pies que sube por tus rodillas? ¿Qué? No, 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 no soy experto en moda, pero no lo entiendo. Hubía un corte en el vestido como el señor y señor Smith. La versión gay de la película, ¿sabes? Me puse medias de rejillaneras y botas. Separado, botas rajadas. De pronto, Sorious embistió con la polla en la puerta. <laughs> ¡Sorios! ¡Por favor! <laughs> Sorios embistió con la polla en la puerta. La abrí. <laughs> Sorios ha llegado y ha hecho... <laughs> la con el, con el cipote, ¿no, ¿eh? <laughs> Hola, Ivony. Dijo... Adubuna que tienes que correrte para la oficina de la profesora Sinistor. Vale, dije con una voz dresmida, que, es, que es una voz dresmida. Había querido fullar a Draco. Okay. Menos ir a clase, mierda. Lo que sea, M menos ir a clase. ¿Cuál fue el récord, chicos? Somos 1218. Creo que el récord que fueron, como 1250, más de 1250 no fueron. Sé que 1300 jamás. Estamos lo más cerca que hemos estado nunca del récord. Y no hay ninguna serie popular ahora mismo. Es, es impresionante. Estoy flipando. Uh... Había querido fullar a Draco. O quizás escochar a My Chemical Romance o Ebon Essence. Me corrí de todos modos. Claro, al ver el tremendo. Eh... Entonces. ¿Qué cuño pasó con Snip y Lupin? ¿Sí viste cómo los estaban torturando. Le pregunté a Sorius flirteantemente. Eres muy zorra. ¡Les puto torturé! Respondió de un modo sat satatístico. Están en Abkazán ahora. ¡LOL! Joder, con el LOL, que le ha dado con el LOL. Debe ser cuando se puso de moda decir LOL en internet o algo. Reí malvadamente. ¿Dónde está? ¿Dónde es tú, un draco y vampira? Susurré. ¿Por qué susurras? porque nadie debe saber que Harry se ha cambiado de sexo. Estún xusados Ed sola so joy. <laughs> Estún xusados Ed sola so joy. ¡Sodomáis, que mío, seximente! <laughs> ¿Qué? son sus sonidos. Vosotros a lo mejor pensabais que quería decir están excusados de la escuela hoy, pero en realidad está... es un Sola Joy. <laughs> Hijo... Perdón. Sodomays. <laughs> Me gusta que de Sirius hemos pasado a Sodomays. Sodomays gemió sexymente. <laughs> a jura mismo están viendo el pesadilla antes de nubidad. Dos cosas. Uno, Eno con lo celosa que es, no, no está en contra de que, de que sus dos fuckboys uh, estén juntos haciendo algo extra. Dos, ¿por qué coño se les excusa de la escuela para ver pesadilla antes de Navidad? ¿Es currículo extraescolar en, 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 en ese internado? a <laughs> todos ir a clase. Menos vampiro y draco, vosotros podéis excusaros para ver pesadilla antes de Navidad. Entramos dentro de la oficina. La profesora sinister estaba allí. Menos mal, porque fue la que te llamó. Llevaba un gófico vestido negro que estaba desgarrado por todo, como el que Amy Lee lleva en esta foto. HTTP barra. No, no ha puesto más. Como el que Amy Lee lleva en esta foto. HTTP barra. Y se olvidó de poner. O a lo mejor no le dejaba la página y no lo borró entero. También es posible estuva tomando un poco de bolshimorcero. ¿Cómo no os habéis dado cuenta antes de que era adicta? No lo oculta muy bien. No, no, no lo oculta muy bien. Se pasa el día dándole. Igual es como la marihuana, que todos dicen que no te puedes volver adicto, aunque en realidad sí. ¿Es menos adictivo que el tabaco? Puede. Pero sigue siendo... El alcohol también es menos adictivo que el tabaco. Y mira... Uh... Sacó el pensativo y el viratiempo. ¿De dónde? Del bolsillo del peto mansico. Enovi, eh, tendrás que hacer otra sesión ahora. No, lo has dicho mal, tendrás, tendrás que hacer de zorra ahora. ¡Otra sesión ahora! Además, necesito que me traigas el cura de ser adicta. <laughs> ¡Trabaja! Eres una puta vaga, tío. Haz algo por tu cuenta. No le pidas a la alumna así, vale. Detenga el mayor... Eh, básicamente, detenga Hitler. Detenga al Hitler mágico y... Encuentra la cura de la adicción. Venga, adiós. Tienes una hora. ¡Adiós! <laughs> Dijo tristemente... ¡Buena suerte, colmillos! Y entonces... Salté dentro del pensativo de nuevo. De pronto miré a mi alrededor estaba el gran comedor comiendo con de chórcula estaba de luto estaba sentada al lado de satán en una mesa había un alto hombre gótico con largo pelo negro piel pálida y ojos azules llevando un traje y zapatos negros crombers era igual que Char charlin manson me di cuenta de que estaba bebiendo un portento pues yo no me he dado cuenta de nada. No he, no he entendido una mierda. ¿Qué te iba a decir? Oh, eh, lo, pon lo pone Enovi. Eh, no no le digáis a Delvice que le ha llamado Enobi. Eh, lo pone Delvice después. Lo Leo lo que puso ella, que seguro que lo habrá articulado mejor. Um... ¿Quién es? Pregunte. Oh, ese es el profesor Slatborn. <laughs> Vale. En, en Harry Potter había uno que se llamaba Slaghorn, que vendría a ser cuerno de babosa. Pero este lo he llamado Slatborn, que vendría a ser el nacido de una puta. <laughs> me, parece, me parece un cambio magnífico. Ese es el profesor Slatborn. Dijo Satán. ¿Sa? Pregunté. Bueno, ¿quieres huir el consorto y... El película? ¿Qué película? ¿Qué dices? ¿De qué hablas? ¿Conmigo? Vale, aquí dice del Vais. Algo que no entiendo. Cuando Eno viaja al pasado, no aparece en el mismo lugar desde el que retrocede y además nadie se da cuenta de que acaba de llegar. En esta ocasión estaba sentada comiendo con Satán al lado. Es como si hubiese una realidad paralela en lugar de un viaje en el tiempo. ¿Sustituye a alguien que existía en el pasado? ¿Una copia de su cuerpo se queda en el pasado y hace cosas hasta que ella le traslada su conciencia? No lo entiendo. ¿Y por qué no dejar que el viaje en tiempo que viaje en el tiempo... Eh, que viaje el tiempo que le haga falta para cumplir su misión. Línea dos Ixta, Muchísimas gracias. Veces. Porque con el rollo de las sesiones, Voldemort se va a dar cuenta rápido de que la nueva estudiante desaparece una temporada y de pronto reaparece. No la devuelven al mismo punto donde se quedó la última vez, sino a otro totalmente diferente. Correcto, porque la última vez, la cosa fue que se abrió el suelo bajo ella, cayó y le decía, ¿a dónde vas? Y ahora de golpe es como que han seguido con sus vidas y hablando, supongo que volvió a subir un, un doppelganger suyo que no habla igual, pero como todos saben que es lenta, a lo mejor no se dan cuenta. Igual deja un sustituto como en Pokémon. Queda un muñeco y él se lo lleva arrastrando todo este tiempo. Y ese fue el fin del capítulo 34. Hostias, hay 43 capítulos. Pensé que estábamos más cerca de acabar de lo, de, lo que, de lo que estábamos. Slatborn va a ser el nombre de mí, de mi qué? De mi próximo personaje de RPG. Enovi tiene el peto mánsico. Enovi no, la, la señora Sinistro me la, 34, me la agarras con la mano, te falta Hogwarts. ¿Qué? ¡Lee más rápido! Voy, voy, venga, en cuanto acaben los anuncios, os leo el siguiente capítulo. ¿Cuál es tu historia favorita para conseguir los Miximax de Inazuma? O sea, la de Ricardo, Víctor, etc. Pues las del principio es como que tenían su historia y su motivo y tal. Y hacia el final del juego fue en plan... ¡Venga, ahora cuatro personajes sacan en este mismo partido Miximax! ¡Sin haber tenido relación con nadie nunca! ¡Woohoo! ¡America! Rangu, ¿viste el correo que te envié sobre Spore? Lo siento, recibo montones de correos y no estoy seguro de si recibí el tuyo. Porque recibí muchos sobre Spore. Te voy a chupar el chórculo. ¿En qué capítulo vas ahora, Rangu? Vamos a por el 35, que Del Vais tituló Anacronismo. Slatborn, el hijo de puta, o mejor el nacido P. ¡Nacido P. Hostia, me gusta mucho el Nacido P. Suena a nombre de, de banda. Enovi Bondon Rangusito, como el último directo no pudiste leerme más, quisiera saber si podía seguirte contando las cosas que me han pasado. ¡Dime, Mary! Sería bonito empezar Jesús por Hitler, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es sábado. Va a acabar pasando sin que yo me dé cuenta. Va, va a acabar pasando sin que yo me dé cuenta. Y no, lo, no, me, no me acordaré de esto. Y, y será el fin de Rango. <laughs> me funarán. Me funarán definitivamente ya. Encima es el 20 aniversario. Ay, coño. Es verdad. Ah. Ah. Edelweiss Darkness Kullen, <laughs> No, sed buenos. Chúpalo entonces, te falta Enovi, Rango. <laughs> La pregunta del año es, ¿se llama Enovi o Ebony? Se llama Enovi, es, es lo que más ponen por aquí. Joder, Rango, ¿sabes que lo quieres hacer? Yo nunca. ¿Cuándo me habéis visto hacer algo polémico porque resulta muy gracioso ser malo? Te lo recomendamos para que no lo... Te lo recordaremos para que no lo hagas. Vale, vale. Rango, si Enovi no tiene... Uy. Si Enovi no tiene... Pues no lo encuentro, lo siento. A ver, como nada en mi vida puede salir realmente. ¿Qué tal, Archer? ¿Cómo estás? ¿Es Hola, el del show de Archer? Como estás, me puedes hacer un resumen de lo que ha pasado. Vale, ahora, justo antes de empezar a leer, os hago un resumen. Como nada en mi vida puede salir realmente bien, las únicas dos universidades que enseñan psicología me denegaron la solicitud para entrar y quedé en otra que da una carrera que me gusta, pero que no es lo que quería. Un y un aunque sé traje. que estudiar. Aunque sé que estudiar no te resuelve la vida, yo quiero estudiar porque fuera de todo lo malo me gusta conocer personas. No, a ver, hostia, está bien. No, no entendáis que yo os digo que no estudiéis, yo lo que digo es, estudiar por estudiar, en plan de no, es que tienes que tener alguna carrera, cualquiera, aleatoria, porque eso te asegura dinero, eso no es cierto. Pensad bien en dónde os metéis y a lo mejor hay otras cosas que os pueden asegurar más dinero que meteros en según qué carreras, y especialmente si no vais a disfrutar la carrera o lo que haríais después con ella. Pero estudiar sí es una cosa buena y sí que es un modo de, de ganarse la vida. Eso es lo que no es lo que nuestros padres y abuelos creen que es. Eh. Uh de todo lo malo, me gusta conocer personas y todo el rollo que lleva a estudiar, pero me puso mal no entrar en las universidades de psicología. Ya, es comprensible. Siempre da pena no poder hacer exactamente lo que, lo que querrías. Hola Rangoon, mi nombre es Alost Sand. The One From Alost Land. De apellidos Alost Sand y de nombre The One From. ¡Qué complicado! <laughs> ¡Qué complicado! ¿Qué tal Lilayan Wonderland? No quería poner insultos en el chat X de por eso. Celsurro eso que este es un canal. De nuevo. Ja, 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 ja. Este es un canal cristiano, por favor. Rango tiene que ahorrar. Dudo que se compre Metroid Dread a precio completo solamente para probar. Si tuviese tiempo para jugar sin subir, tal vez, pero no tiene. Qué, qué, qué comentario tan perfecto. Ha encapsulado, fantástica y tristemente, mi, mi, mi modo de vida. Tengo ahí el Metroid Prime Trilogy para Wii muerto de risa, que siempre quise hacer vídeo. Tengo que volver a conectar la Wii un día. Y de alguna forma grabar esa mierda. O hacer directo de esa mierda o lo que sea. Por lo menos probarlo. Me gasté ochenta y pico pavos en esa trilogía. Y no, y no, 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 he, no he recuperado ni un, ni un céntimo. Muy... Me duele mucho, tío. Me duele mucho. Fui muy estúpido. ¿Cómo puedo comprarte el Resident Evil 8 en verdad? No me importa lo que me... Lo que me cueste, te agrego a Steam y luego me eliminas si quieres. Pues no sé cómo funciona ahora ese tema, la verdad. Me mándame. a un... los aguacates. Mándame un, mándame un correo al, al, al correo del canal, rangugamer.gmail.com y me dices tu nombre de Steam y tal para que te acepte porque tengo miles y miles de... Es que no me deja pillar a más gente. Yo antes le daba que sí a todas las de amistad. Y, y cuando ya no me dejó más... Tuve que empezar a borrar cada vez que tenía que, que darle a alguien. Entonces, no, ya, ya no acepto ninguna y se acumulan por miles. Vale, vamos a ver. Eh, lo que ha pasado hasta ahora. Bien, Enovi fue al pasado para intentar seducir a Voldemort antes de que se convierta en Voldemort. Pero al volver, descubrió que la profesora que la mandó a hacer eso es adicta al Bolsemore Serum, que es otra forma de llamar al Veritaserum, Serum, el suelo de la verdad. Es adicta a beber suelo de la verdad. ¿Por qué? Es gilipollas. Entonces le dijo que de paso, que va paulatinamente. Eh, ...enamorando a Voldemort de vez en cuando porque no es una misión completa, ¿vale? Va y vuelve del pasado. Uh, que de paso que va, que le pregunte a Voldemort de joven si tiene una cura para el Voldemort Serum. Y ahora, eh, en una de estas que volvió al futuro, porque ya te digo, va al pasado y vuelve al futuro es una gilipollez. Eh, se, se acostó pasivamente con su novio, su novio le eructó en la cara... Y ahora se vuelve una vez más al, al, al pasado. Es lo único que ha ocurrido, la verdad es que no, no, no avanza mucho la historia. Vamos allá, capítulo 35. Nota autora, colmillos Pasu Pasuci por la idea. Puta Susi. Mulas, idus a la mierda, Pijot. Colmillos para Raven por pa la ayuda. Mulas chuca, un pusgoig a terminar la historia realmente. Sol, así que judeos. <laughs> ¿Cómo? Pues Goig a terminar is istrora realmente sol. Así que, judeos, creo que nos está amenazando con dejar la historia sin terminar. Osa, y si subes nombres góficos, pofa, dumelo, porque ne necesito uno para Sirius. <laughs> a, a mí me parece que con Sodomáis ya tenías un buen nombre gófico para Sirius. ¡Colmillos! Entré en la sala común, pensando en Satán. De pronto jade. Draco estuvo allí. <laughs> Agarré. Estuvo... La <laughs> agarró el paquete nada más verlo. Estuvo más bueno que nunca, llevando pantalones de cuero negros, una camiseta nera de Lonken Prac y raya de ojos nera. Draco, ¿qué cojones has haciendo? <laughs> Hasta donde yo sé nada, solo está ahí, tranquilo. Jadeé. ¿Oh? preguntó entonces recordé no recordaste pensaste es que no estás acostumbrada no era Draco era Lucan el padre de Draco en el pasado su teniendo dos brazos <laughs> Lucios ha perdido algún brazo en algún momento <laughs> cómo cómo qué <laughs> no sé, es muy raro, tío. Es como si de hoy me encontré al Rangu del pasado. Todavía tenía dos piernas. En, plan, ¿en algún momento, Rangu perdió una pierna. ¿Cómo? <laughs> que se tire al padre. No lo dudaría. O sea, no, 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 pondría, no pondría en duda que se hiciese una orgía con los dos. Uh... Oh, hola, Lucian Dije que tú hayas deducido quién es él. No significa que él sepa quién eres tú. Especialmente cuando nada más llegar le has gritado: What the fuck, Draco, que estás haciendo? <laughs> le llamará la atención como mínimo, ¿no? Eh... Hola, lucian 1 dg Soy Ebony, la nueva estudiante. ¡Lol! Agitamos las manos. <laughs> ¡Agitamos las manos! Sa Satán me habló de. Ah, no. Eh, Satán me habló de tú Dijo Lucian Señaló un grupo de tíos Sexigotcos Estaban sentados en un rincón Cortando Supongo que cortando drogas Eran Serious, el padre de Vampiro Y SNAP Nadie de Nadie de este grupo Fue al mismo tiempo que Voldemort a Hogwarts Y no eran amigos Pero ok todos ellos estaban llevando raya de ojos nera y camisetas negras de la banda Good Kralot. Eh, escucha. Eh, Hernández, muchas gracias. Escucha, estoy en una banda gótica con esos tíos. Dijo, vamos a tocar esta noche en el espectáculo de Marilyn Manson. Como, re, eh, como refuerzos. <laughs> Hostia, como refuerzos, ¿eh? por si vienen los SWAT. ¿En serio? Pregunté. Porque ya se le olvidó a qué ha venido. Ya, ya no se acuerda de por qué está aquí. sa dijo, nos llaman ex Black, ex tier ex. ¡Vaya puta mierda de nombre! Todo a la alcantarilla. Por lo menos sabe que su música es una mierda. Todo a la alcantarilla. Spartacus toca el batería. Dijo señalándole a quién. Supongo que a Spartacus, pero ¿quién es Spartacus? Snap toca el jefe. <laughs> ¡Ay, mira, mira, qué pilluelo! Snap toca el jefe. Y James toca la guitarra. Demasiado igualado. Azo, que lo llamamos Samaro. Por Samara en The Ring. same Samara. same igualado. Qué mala, me cago en la puta. Entiendo que Spartacus es el nombre... es el nombre gótico de Sirius. <laughs> Sirius suena mucho más gótico que Spartaco, perdona que te diga, pero vale... Uh... ¡Ey bastardos! Uh... ¡No, no, no, perdón, perdón! ¡Ey bastardos! Les dije, me dieron el pecado del tuque de la muerte. De pronto jadeé de nuevo. ¡Pero no tenéis un cantante principal! ¿Enovi? ¿Enovi? ¡No! ¡Enovi! ¿Dónde está el pulverizador? ¡Para darle... ...a Enovi en la cara! ¡Para que no haga lo que todos sabemos que planea hacer! ¿Has venido aquí para una cosa muy concreta con una submisión extra? Hacer que Voldemort se enamore de ti y conseguir la cura para la adicción al Bolsemorseron. ¿No has venido aquí para ser una cantante famosa en el pasado? ¿De acuerdo, Enovi? Venga... Uh... ¿No tenéis un cantante principal? Pregunté. De hecho, fue una exclamación. Lucian miró el amanecer tristemente. Fuleamos, pero ella ha muerto. Desprecio el suicidio cortándose las muñecas. Bueno, en todo caso, apreció el suicidio. ¡Oh, jodido Dios mío! ¡Eso es puto triste! Dice la que se corta las muñecas cuando se aburre. Jadé. Eh, está bien, pero necesitamos un nuevo contante principal. Se ve que no la querían mucho. No sé quién sería, la verdad. Dijo Samaro. Bono... ¡Enovi! Eno Eno e. ¡Mal! ¡Mala, Enobi. mal mala Enobi, e. mal. ¡Te tengo que frotar el hocico contra la música! <laughs> Dije que yo misma estoy en una nabda. <laughs> una nabda. Eh... ¿En serio? Preguntó Snap. No podía creerlo. ¡Sulía el gófico! Snape ha sido... Super cristiano, poser gothico, un pederasta, <laughs> un, un seguidor de Voldemort, un gófico, actor porno... <laughs> eh... Ah, este se lo vi. ¡Somos llamados Bloody Gothic Row 666! ¡Qué putas mierdas de bandas, de, de nombres de bandas hacéis, cabrones! Uh, ¿Curéis escucharme cantar? <laughs> Podríamos no. ¡Sa! Dijeron, to dijeron todos. Así que los chicos sucaron sus guitarras. ¿De dónde? Del peto mansico. Además, uno toca la guitarra, el resto digo yo que no. Empezaron a tocar una canción B. El Porque los tíos B son muy sexa. Gurney. <laughs> Aparentemente Green Day es una canción B. No, no entiendo la relación entre una canción y que la canción sea B. Y la relación entre la canción sea B y que, que los hombres B sean sexys. No se relaciona con nada. La verdad es que no entiendo, punto. Desde que empezó hasta ahora no entendí nada, me cacho. Uh... Esta es no voy cantando, ¿de acuerdo? ¡Canté eximente, No puseo la letra de esa canción. Me, me gusta que todos sepáis la canción, porque igual estaban tocando una que no conocías, pero venga. Todos jadearon. ¿Por qué canta tan bien? Eh... Enobi... Enobi... Te unirás a la banda... Pofa. Suplicaron Lucian, Zamoro y Snap. Vale, um, me cogí de hombros. Encima chulita la guarda. ¿Vamos a tocar esta noche? Y aquí dice Delvice: Tengo varias cosas que decir. 1. Enovi es consciente de que solo tiene una hora para cumplir con una misión muy importante. ¿Por qué pierde el tiempo con estas tonterías? No tendría que haberse separado de Voldemort en primer lugar. Sí, además, no tienes tiempo para tocar esta noche, porque en una hora vas a volver al futuro. 2. Este grupo de idiotas iba a tocar en un concierto esta noche, pero no tenían cantante. 3. Ahora todos ellos recordarán haber tocado con Enovi, o por lo menos, haber tenido esta conversación. Qué raro cuando vuelvo al presente, ¿no? 4. Si Snape era gótico, ¿alguien me puede explicar qué le pasó por el camino, para no solo volverse cristiano, sino además perder la amistad con todas estas personas? Es que dentro de la lógica de Tara, Snape es el ideal para ser gótico. Pelo largo negro, vista siempre de negro, es pálido... Dijeron. Vale dije, pero sabía que tenía que conseguir un nuevo conjunto. Sí, claro. Bueno, no puedes ir vestida divina para tocar, necesitas ir vestida divina de otra forma distinta. Caminé fuera preguntándome cómo podría ir hacia adelante en el tiempo. Quedándote quieta. Sie Siempre estás yendo hacia adelante en el tiempo. En serio, esta hija de puta. Muchas gracias, Epic World. Esta hija de puta está diciendo que ya pasa olímpicamente de su misión y no va a pasarse el resto de la tarde. Que no lo tiene, porque en una hora volverá al futuro. Pero no va a pasarse el resto de la tarde enamorando a, a Satán ni hostia. No. Ella quería saltar directamente a la noche para no perder tiempo y no aburrirse, ¿sabes? Es que he tenido que mandar a la más tonta de la escuela. Me cago en la puta. Eh... De pronto, alguien sal saltó enfrente de mí. Eru. ¡Morty McFly! <laughs> Esto se escribió 10 años antes de Ricky Morty, ¿vale? Pero ahí está: ¡Morty McFly! Llevaba una camiseta negra de una navda y pantalones holgados negros. ¿Qué, ¿Qué tan anti marty McFly es eso, tío? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Especialmente teniendo en cuenta que es un personaje de ficción que has reconocido por su presencia en las películas, entiendo, ¿no? Uh, pregunté. Voy a ayudarte a ir hacia Dulante en el tiempo. En el tiempo, Enobi. ¿Por qué? ¿De qué conoce Marty McFly a Enobi? ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Cómo sabía que necesitaba ayuda? ¿Por qué está gastando su valioso, valioso plutonio en esto? Dijo, seriamente. Entonces, sacó una máquina del tempo nera. <risa> ok. <risa> Tienes un viratiempos. Que digo yo que para algo servirá, pero ok. Entre ya. Espera, la sacó, pero cabes dentro. Y además, la máquina del tiempo de Marty McFly ni siquiera es suya y es un DeLorean. Es un coche con el que tienes que alcanzar como. No sé qué eran. 240 kilómetros por hora o algo así. No, no, no me acuerdo. Suena mucho. No, no sé si un DeLorean puede ir tan rápido. En fin, da igual. Uh... Entre. Ya. Y de pronto estuvo adelante, adelante en el tiempo. Sí, a ver, siempre estás adelante en el tiempo respecto a antes. Yo ahora ya estoy adelante en el tiempo. No, no necesito que aparezca Morty McFly para, para que me ayude a ir adelante en el tiempo. Y por eso Rick ya no viaja en el tiempo. 88 millas, vale. Voy a, voy a mirar. Uh, Dame un segundo. 141, vale. No eran 240, eran 140. Eso encaja mucho mejor. Vale. Cierto, mejor traer la Tardis. No puede. Los, los, los grogs destruyeron Galifrey, ¿recordáis? Morty McFlee. <laughs> Rango es un viajero del tiempo. ¡Wow! Sí, chicos, siempre lo fui. Eso suponiendo que el DeLorean no se rompa. Correcto. ¡Mírate esta! ¡Ah! Tengo, que, tengo el clip que dice 1200 subs y Hitler pintado de gato. Mierda. Bueno, de acuerdo. Entonces. ¿Pintado? ¿Era pintado o era, o era con las orejas? ¿Me cago en la puta? <laughs> pásamelo por Twitter, que lo pueda mirar, que aquí no me sale. Una vez llegas a 88 millas, viajaré en el tiempo. No, te pasarás el límite de velocidad. <laughs> de verdad, Morty pintó el DeLorean de negro. Para ser justos, si igual de tanto viaje con tanto fuego, se la acabó chamuscando. Ambos. Me cago en la puta, tío. Joder, no pensé que llegaría. <laughs> si lo sé, no. Curiosidad, el Boulevard de los Sueños Raros de los Secretos es una canción eh, completamente distinta de Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Ah, perdón, me falta... Me falta conocimiento. Caminos a dónde vamos no los necesitamos, no necesitamos caminos. No sé si era así en España. Pues no me acuerdo de cómo era la, la frase, pero me acuerdo de la peli y me encantaba. Pese a todo lo mal, pese a todo lo malo, he intentado mantenerme bien o aunque sea mínimamente estable y me he ido regular. Pero una de mis mejores amigas me bloqueó de sus redes sin razón aparente. Otra vez. Esa persona no la debes tener en tu vida. No es buena para ti. O sea, la, la clase de persona que te bloquea sin decirte nada y especialmente más de una vez. Es la clase de persona con la que no quieres saber nada. ¿Eh? Hazme caso, no quieres saber nada de esa persona. Oxigran, ¿cómo Hola, estás? Rango, siento darte envidia. Te saludo desde Málaga, donde he podido huir de vacaciones NWN. Te cuidadito con el virus. Eh, y como no es la primera vez que lo hace, decidí decirle que ya no volvería a buscarme de nuevo porque no quería y no podía soportar esto de nuevo. Bien hecho. Sin embargo, conseguí a otro amigo, el cual rápidamente se volvió mi mejor amigo y el único con quien me siento realmente cómoda de ser como soy. Me alegra mucho oírlo. No es cuestión de tener muchos amigos, sino de tener unos buenos. Hola Rangu, siento darte envidia, te saludo desde Málaga, donde puedes. ¿Eh? Pero eso no es lo que me acabas de donar. No necesitamos Fernando Caminos. Morty McFly o obvia, viajero mágico. O viajero mágico. Rango Green Day no es vi, no seas. Eh... Tonto Green Day es el stand de chocolate. Bueno, pero ¿chocolate era vi o gay? Sobre todo gay, pero quizás también era vi. Creo que leíste el compartir. Puede ser, me pasa a veces. Marty, tienes que volver al pasado y evitar que Rango prometa a Jesús y Hitler llegar a los mil subs. Na, 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 na. ¿Qué tal, Shirley? ¿Cómo estás? Rango, una duda, no sé si hacer una serie Minecraft de rol Vikingo. Con amigos, no sé si hacerlo en directo en YouTube o hacerlo serie. ¿Tú qué opinas hmm. como el mejor youtuber y stemmer? Depende de qué quieras hacer. Si quieres editarlo un poco o algo, YouTube es lo mejor. Si simplemente vas a subirlo tal cual y, y con los amigos y eso, subirlo todos en stream o algo así podría estar guay. Pero una vez subido en stream, resúbelo en YouTube. Twitch está para que te vean, YouTube está para que te conozcan. Dragon te explico. Rick viajó al pasado, pero cuando encontró esta tonta, terminó por dejar los viajes en el tiempo y le prohibió a Morty viajar en el tiempo. Tiene sentido. <laughs> Por suerte, viajar al pasado es físicamente imposible. Por lo que entendemos, sí, pero quién sabe. Doc, en este momento, efectivamente, en el futuro nos volvimos gilipollas. Vale, vamos a leer el siguiente capítulo, el 36. Nota autora, deje para de llamear, ¿vale? Apuesto que todos probablemente sois viejos ser tinta anoz. Ser tinta. De, de 70, ¿no? Ser tinta anoz. Pues por Tersus, Erus, un pijo. Creo que por Tersus debe ser alguien que le habló en los comentarios. O oh, sea, Colmillos para Raven, pues la ayuda, púsalo bien en Inglaterra, chuca. 666. Muré alrededor, de un modo deprimido. De pronto, vi a la profesora, sinister. pero ¿por qué? En el coche. O sea, cuando dijiste que querías volver al futuro... Ay, hija de puta. Cuando la muy hija de la Grandísima dijo que quería ir al futuro, no se refería a ir a esa noche para tocar. Se refería a volver a su tiempo para cambiarse de vestido. A que sí, a que sí, va a ser eso. De pronto vi a la profesora Sinister, Bloody Mary, Sócrates. ¿A quién? ¿Sócrates? Y Draco, Vampiro y Willow estaban allí también. ¡Oh, my fucking God! ¡Sorius! ¡Te he visto a tú! ¡Y Samaro! ¡Y Snip! ¡Y a todos! ¡Solo los misterios cuatro! ¡No te flipes! ¡No puedo creer! B, que snap! ser ¡Uno gófico! Sa, ¡Yo tampoco! Yo, Dijo Serius tristemente. ¡Ojo, la perra! Dijo la profesora Trevorry con una voz emo, bebiendo algo de Bolshemor Serum. ¡Pero! Quítanselo por lo menos, coño. ¿De ¡¿DECIRLE algo que en serio ¿sí es un adulto. <laughs> en fin... ¡Hola uh... oh, puta! dije. Escucha, Satán me ha pedido que vaya con, con él a un concierto gótico y una película. Así que en vez de eso me he comprometido a otra cosa para no poder estar con él. No tengo atención. Así que necesito un sexa conjunto nuevo para el cita. Además, estoy tocando en una banda gótica, así que necesito un conjunto para eso también. <laughs> La cara que se le debe quedar a todo el mundo ahora mismo. ¡Oh, mi satán! Lo pillas, lol, porque es gófica. Sí, lo has, de lo, has de lo has dicho como 20 veces ya y ahora ha perdido sentido por culpa de que un personaje se llame satán. Eh... ¡Oh, mi satán! De Oblo de Mary, ¿qué, ¿quieres ir a Hot Topic para comprar nuestro conjunto? ¡Oh my fucking sod! ¡Vamos a tener una sesión en grupo de cortarnos! <laughs> ¡Ah, no, perdón, ¡Oh my fucking sod! ¡Vamos a tener una sesión en grupo de cortarnos! <laughs> Dijo la, profesor, la profesora Trevorry. Esta señora no debería estar enseñando. Vale, porque si lo dice Novi es tonta y ya está. Pero es que esta la. Esta es la profesora. Que a la hora de dar clase, dijo, fuera todo el mundo, voy a hablar con esta alumna que es mi amiga. Al hablar con ella, le dijo, mira, necesito que te acuestes con este asesino para ver si eso hace que deje de ser un asesino. Que luego ha reconocido abiertamente ser adicta a drogas, que toma dichas drogas delante de todo el mundo, sin problemas, y que ante la opción de ir a comprar ropa, ha dicho, ¡Ey! ¿Por qué no nos cortamos las muñecas en grupo? O sea, déjala morir. Ya no hay, ya no hay solución, ¿vale? Aunque deje de ser adicta al Bolsemorserum, Serum, ya no, ya no queda nada que salvar aquí. Ya no, ya, no, ya no queda nada que salvar aquí. Dijo la profesora Trevorry. No puto, puedo esperar para hacerlo, pero primero necesitamos algunas dos cosas. Dijo Willow, Sa, necesitamos. Eh... Sa, necesitamos algunas porciones para la profesora Trevorry. Así que no surá, adicta al Volxemorxerum nunca más. Pues no, no le preguntaste, así que no sé de dónde sacas eso. Además, alguna pución amorosa para Enobi. Vale, eh... vale. Además, alguna pución amorosa para Enobi. <laughs> ¿Por qué no se la llevó? O sea, si tiene que seducir a Voldemort, ¿por qué no se la llevó para empezar? Dijo Darko. Resultantemente. Bueno, tenemos clase de pociones ahora. Dijo Willow. Así que vámonos. <laughs> esto es, la, esto es el, el narrador. Dijo Willow. Así que vámonos. Hostia puta. Host... Bueno. Fuimos seximente a clase de pociones, pero Snap no estaba allí. Claro, porque ahora está en prisión. En su lugar estaba, estaba Cornelio, fuck. <laughs> No era Cornelia Fudge, ahora es Cornelio Fuck. ¿Eh? ¿Dónde cojones está Dumbledore? Gritó Draco enfadadamente. ¿Por qué? O sea, Dumbledore no iba a estar en esa habitación de ninguna manera. Eh. ¡Shut the fuck up! Gritó, disparó Cornelia Fuck. Ya ha vuelto a cambiar de sexo. Vaya. Es como Ramma, dependiendo de si le cae agua fría o caliente. Está en Azkaban, ahora con snip y loping, es viejo y débil, tiene cáncer. ¿Me tienes la carne por tener cáncer? ¿Qué, co ¿Qué cojones? ¡Oh, Dios mío! Está en Azkaban ahora con, con Snippy Lopping. Es viejo y débil, tiene cáncer. Ah, bueno. Entonces sí. Así ah, 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 sí, vale. Vale, eso lo explica. Ahora haced vuestro trabajo. ¡Qué trabajo! Mis amigos y yo hablamos enfadadamente. A ver, para ser justos, no les ha dado una tarea, una tarea muy clara. Eh... ¿Puedes cruerte que Snap solía ser gótico? Preguntó vampiro sorprendidamente. Eso no tiene nada que, que ver con lo que está ocurriendo ahora, pero vale. Eh... ¡Ya basta! Disparó Cornelio Fuck enfadadamente. Vuelve a ser un hombre. ¡Estoy cogiendo a la profesora Bridge! Mira, yo no, yo no mando a mis hijos a Hogwarts, ¿eh? <laughs> Este sitio no mola tanto como yo creía de niño. <laughs> Esa mierda de estar en clase y que el profesor te diga, cállate, que estoy follando. Cállate! Bueno, por lo menos no le anima a oír las voces de los niños. <laughs> Dentro de todo, hay que mirarlo con perspectiva. Y ser positivos salió pisando fuerte enfadadamente. Mis amigos y yo a hablar de nuevo. Empecé a beber alguna sangre mezclada con cerveza. De pronto vi a Hagrid en la alacena. ¿En la alacena? ¿Qué coño hacía Hagrid en la alacena? Porque hay una ala... Bueno, supongo que si es de pociones, habrá una alacena para los materiales. ¿What the fuck está haciendo? pregunté. Entonces miré a Draco. Llevaba toneladas de raya de ojos y purecia más, más sexy que nunca. De pronto... Hagrid, Hagrid, cucujones, estuvo asociando... Disparó. Miré alrededor. Hagrid estuvo poniendo algo en mi buzo de sangre. Le estaba metiendo rufis en el... Dra Están sentados en un pupitre, ¿vale? Y Hagrid se ha acercado sibilinamente mientras miraban para él. Ya ha hecho. Y le, y le ha tirado unas rufis en el, en el, en el vaso a Enobi. Buena. Eh. <coughs> Hagrid estuvo poniendo algo en mi buzo de sangre. Draco y vampiro empezaron a darle una paliza seximente. Hostia. Bueno a ver te digo entre cinco no le ganáis a Hagrid, eh. Por mucha paliza que creáis que le estáis dando, no creo que se entere. Uh... Una puliza seximente. Dios, eres tú un poser? No creo, violador. Creo que, creo que el problema no es ser poser aquí. Le grité a Hagrid. De pronto miré. ¿A qué estaba poniendo en el sangre? Era ¡Poción de amnesia! <laughs> Lo veo redundante. Ahí dentro tampoco hay nada que borrar. <laughs> Dice Delvice. No, en serio, ¿qué ha pasado en este capítulo? No entiendo nada. Las cosas pasan, pero no tienen relación entre ellas. Me estoy muriendo. Joder, menuda puta basura de historia. <laughs> y esto es tan cierto hoy como cuando fue escrito. Poser no pussy. Yo creo que ponía Poser. Espera que lo leo. Uh, poser. P pone Poser. Poser. Pero puede que fuera Pussy. No lo sé. Hora de llegar a los 1250 suscriptores. <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo dejé de entender desde el capítulo 1. <laughs> Understandable. Uh, mi mamá me dio un móvil que es millones de veces mejor que el último que tenía. Sin embargo, muchos de mis archivos e imágenes se perdieron. No, porque de la noche a la mañana sin poder hacerle respaldo el móvil viejo murió. Pero aún así estoy feliz con el móvil que tengo. Más adelante, a... hace unos días, a ese amigo del que te hablé, aparentemente se destruyó la pantalla de su móvil, por lo cual fue Rambo. se fue por un tiempo. Respecto a tu y de Yakuza, en la zona de las cartas cuyas normas no quisiste leer, podrías probar el <laughs> Me gustaría verte e intentarlo. Creo que había Mahjong en en donde los vagabundos, ¿no? Shirley, muchísimas gracias. Uy, espera que te regalo. Te regalo tus cinco cofrecitos. ¿Verdad? Que tenemos que llegar a los 1250. Eh. Shirley, zapata. Cinco cofrecitos. Besado, muchísimas Ahorra, eh. Que espero que sea que has cobrado algo. Eh. esto? ¿Dónde estaba esto? Se le destruyó la pantalla de su móvil, por lo cual se fue por un tiempo y aún no sé cuándo vuelva, por lo que estoy bastante triste y decaída. Es, es normal, es normal. ¿Segura que no puedes ir. Pancho Pancheco, ¿cómo estás? ¿Segura que no puedes ir a una. a una tienda de telefonía y que te extraigan los datos del móvil viejo? Si es muy, 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 muy viejo, probablemente no. Pero si es de. de. de algunas generaciones, ¿no? Yo qué sé, cinco años o un poco más. Yo creo que en la mayoría de casos aún lo pueden conectar y. y... Y extraer los datos de la memoria interna. Alguien dijo algo del tema de la dificultad, pero no lo encuentro. Ah, sobre el tema de la dificultad en los videojuegos. No es cuestión de hacer que se juegue solo, es cuestión de crear un modo que se adapte a otro tipo de jugador, al igual que puedes adaptar un libro para ciegos. Ya, pero el problema. en ¿cómo estás? Hadrid metiendo cosas en vasos con más cien de sigilo. Eso es el ¿Ya? hermano secreto de Drax el Destructor. Un gigante de tres metros y no lo ve nadie. La lógica Así es. de este Francique es maravillosa. Eh, el, el, la adaptación de un libro para ciegos es el mismo libro, pero traducido a otra. a otro alfabeto. En vez de ser letras que nosotros reconocemos como tales, son puntitos que ellos reconocen como letras. Uh, es el mismo libro. No, no es en plan de. Yo no tengo tiempo para leerme este libro, hazme una, un, un resumen o una versión más fácil de entender. Eh, Crear un juego es muy difícil. Crear un juego equilibrado en sí mismo es terriblemente difícil. Y hay muchas formas de hacer que un juego tenga distintas dificultades en sí mismo dentro de sus propias mecánicas, ¿no? Que puedes jugar a un Zelda solo con tres corazones siempre. O puedes eh, jugar a Pokémon liberando a todos los Pokémon que, que se te debiliten. Tú puedes hacerlo más difícil por tu cuenta usando las mecánicas que el propio juego te da. Pero crear tú un juego con varios modos... Hay un montón ya hoy en día de juegos de distintas dificultades. Y suelen ser dificultades mierder. Suelen ser dificultades difíciles que, que, que son una absoluta basura. Que, que, que solo son esponjas de daño todos y es aburrido. O dificultades fáciles que hacen que el combate sea aburrido y que solamente sea algo que tienes que hacer de vez en cuando entre punto A y punto B para llegar. Eh, que rompen las propias mecánicas. A lo mejor tiene un montón de mecánicas súper complejas para bueno, curarte. Rangu, Spaniel, queda. ¿qué tal? Oh, wow. Cuando llegaste a saps me alegra. El otro día desenterré un par de traumas. Así que haré eso? lo mismo contigo, pero con cariño. Papá y hierofante. Diamante rojo y diamante azul no son lo mismo. Azurilver. Eh. No me acuerdo por dónde iba, pero sí, que. que puedes cargarte un, el equilibrio total de un juego si, si le intentas cambiar la dificultad. Y al final. Es que no es cuestión de eso. No, no todos los juegos son para todo el mundo. Igual que no todos los mangas son para todo el mundo. Igual que no todos los cómics son para todo el mundo. Igual que no todos los libros son para todo el mundo. Igual que no todas las series de televisión son para todo el mundo. Igual que no todas las películas son para todo el mundo. Igual yo quiero una versión hardcore de Kaiju. En la que Kaiju es. Mmm, toxicómano. <laughs> y los padres se han divorciado ya después de una relación abusiva de años Y es súper chungo todo Porque quiero un drama Pero Kaiju no va de eso yo no va de eso, coño. Y mira que yo también he dicho en alguna ocasión: si queréis hacer cada vez más fáciles los juegos de Pokémon, ¿por qué no nos ponéis un modo difícil con unos cuantos niveles más o algo así? Pero eso es a la desesperada. En plan, es que no dejáis de. O sea, había un nivel y lo habéis bajado a tope. Y yo estaba acostumbrado al otro nivel. Dame algo más. Pero entiendo que no lo hagan y sé que no lo van a hacer. Es solo desde mi frustración que lo digo. Pero esa, ese concepto de. Todo tiene que ser para mí. Tampoco tiene sentido. Es que es lo que os digo, ¿qué quieres? ¿Disfrutar más de esas historias que te pierdes por no poder jugar? Pero es que parte del significado de esas historias viene de lo que te cuesta llegar a ellas en ocasiones. No te encariñas tanto con, con, con ciertas historias de los videojuegos si es fácil ir de, en, a cada punto de ellas. Si ves esas historias en plan de la película en YouTube, ¿no? Tal juego, la película, que solo son las cinemáticas. No terminas tan enamorado de, 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 de todo. Como si lo vas sufriendo por el camino. Yo soy un muy mal jugador de videojuegos. Esto no es un, el machito defendiendo su orgullo. Yo, yo ya no tengo orgullo porque lo perdí, porque no, no se puede vivir y tener orgullo con lo mal que juego yo a videojuegos y llevando orejas de gato, ¿vale? Yo soy muy malo video, en los videojuegos. Y hay un montón de videojuegos que no me voy a poder pasar en la vida por lo malo que soy. Y hay juegos que me he conseguido pasar pero con excesivo esfuerzo. Y así es. Si quiero entender una novela compleja, tengo que ser inteligente. Si quiero disfrutar de un videojuego de habilidad, tengo que ser hábil. Si quiero disfrutar de un juego eh, de deportes que requiere cierta velocidad, tengo que ser veloz. Existen otros divertimentos distintos para gente que no tenga estas cualidades sino otras. Y ya está, no pasa nada. No estamos hablando de una acera que todo el mundo la tiene que poder cruzar. Son entretenimientos, son videojuegos. Están creados de una forma específica para que se disfruten de una forma concreta o dentro de un rango concreto. No todo vale para todo el mundo ni puedes hacer que todo valga para todo el mundo. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Pasarte 10 años diseñando todas las múltiples dificultades concretas que puedes requerir o directamente nunca hacer ningún videojuego que te vaya a costar ningún esfuerzo? Lo entiendo, entiendo la queja, entiendo que lo digas incluso, pero no me parece práctico intentar que todos los juegos tengan una dificultad base e idéntica para que todo el mundo pueda jugar a cualquier cosa súper rápido. ¡Pum, juego! ¡Pum, juego! ¡Pum, juego! Sí, yo os digo, hay, hay, hay sagas en concreto en las que en cuanto haces eso te la cargas. Si en Monster Hunter, y están un poco rozando, ¿eh? Pero si en Monster Hunter todos los monstruos son tan ridículamente fáciles que no necesitas nada para cargártelos... Rompiste por completo el, el avance. Sin estar Valley nunca gastas energía y las estaciones solo cambian cuando tú quieres. Puedes llenar el campo en la primera semana, ¿vale? En cuanto consigas suficiente dinero para llenar todo el campo. Llenas todo el campo, no gastas energía regando, no, sabes que no se te va a acabar la temporada hasta, hasta que a ti te dé la gana pues plantas coliflor coliflor, coliflor 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 hasta que ya eres multi, 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 multimillonario y luego ya ahí haces que sea verano entonces repites col, con los arándanos arándanos hasta que te hartas hasta que te cansas ya de, de ser rico ¿Y, y, y qué valió el juego qué cariño le vas a pillar a un juego que es así no, no es mucho más fácil es mucho más accesible no tienes que estar pendiente de la energía nunca te vas a desmayar no, nunca te va a pasar lo de Eric que se te mueren todas las patatas que habías comprado con todo tu dinero porque se te cambia la estación pero ya no hay juego. ¡Ya! ¿Qué diversión puedes sacar de ahí? Es increíble cómo estos badfix me hacen sentir que estoy en un sueño febril, ¿verdad? ¿Te imaginas que es que me, me pusieron la vacuna? Me pusieron la vacuna anteayer, la segunda dosis. ¿Te imaginas que es que al ponérmela me dio una reacción rara y me caí al suelo? Y todo esto es un. Todo esto es una alucinación. Y por eso tengo 1222 subs. ¡María! ¡Oh, Dios mío! Ahora me. Besazo, María. Espera, que te. Eh. Tenías ahora. Creo que al final te hiciste una cuenta, ¿verdad? En Streamlabs. Espero que sí. <laughs> Espero que sí, porque si no. Lo voy a pasar mal. A ver, porque, porque Marías hay muchas en el mundo. Uh... Bien, sí que se la había hecho. Sí que me sonaba, me sonaba. Besazo, muchísimas gracias. Estáis a tope últimamente, chicos. Lo de Cornelia Fuck. Eh... Ah, lo perdí. Ah, no, no lo encuentro. Es increíble cómo esto... Lo del sueño febril otra vez, qué cojones. Las megas solo para el prota rompieron mucho ese juego, estuvo muy desbalanceado. Uf. Cornelio Fag, no era el apellido, era el... La... <laughs> Entiendo. María, dime. Cuando llegué dijiste que había que donar subs o algo así, no sé, es lo que entendí, así que trabajo sí, tan rápido sí. como puedo, eh... por no producir tanto amo. Y señor si no, no, por favor, sacanos de tu sótano, no tienes por qué seguir esclavizándonos. ¡A callar! ¡Pum, pum, pum! <laughs> a el ruido, ¿eh? Tenemos que ir a los, a los eh, 1250 subs. No, no hay un motivo concreto, se me ocurrió la cifra y lo he dicho, así que ahora tiene que ocurrir, o si no... Obviamente pasará algo. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué repercusiones habrá? No lo sé. Las consecuencias nunca volverán a ser las mismas. Rango ¿sabes que puedes comprar.? Que... <laughs> ¿Qué. Con... Cartas puedes en el siguiente comprar enlace. Ya, ya no sabéis qué hacer para, para que os lea, ¿no? Si no llegamos a esa cifra, este bad fix será infinito. Exacto, es así como funciona. Rango, espero que Pokémon Leyendas se de... Que Pokémon Leyendas se desarrolle en la época que cuentan que los humanos y los Pokémon se casaban. Pues data, pues ese juego parece que tendrá algo más de dificultad con eso de que básicamente tu personaje se puede morir por los ataques. Al final me, me pasaron el tráiler y lo acabé viendo. Y no sé si es que no he visto todos los trailers que hay o algo así, pero yo creo que la gente está deduciendo excesivamente de lo que se ha visto. <laughs> Yo creo que la gente está. A ver, a ver. No seré yo quien, quien quiera quitaros el gozo, ¿vale? Pero relajad el hype. ¿Vale? Mejor que sea mejor de lo que esperabais que que os llevéis la hostia que nos llevamos todas las veces. Probablemente. Estamos hablando de mecánicas muy simplificadas que quizás no tengan nada que ver con nada nunca. ¿Vale? Aceptadlo. ¡Es el Monster Hunter de Pokémon! ¡Esquivó un momento dado! Es posible que si te dan, solo te desmayes y aparezcas en el pueblo otra vez directamente. O es posible que si te dan, entres en combate directamente, a lo mejor recibiendo un golpe. No creo que vayas a combatir físicamente con el bicho de ninguna manera. ¿Huirás o le lanzarás la Pokéball? Calma. Calma. Han tenido muy, muy. Muy poco tiempo para hacerlo. No puede estar pulido. Calma. Vayamos con buena voluntad. No vayamos queriendo odiarlo. Pero no nos flipemos. He visto también, esto quiero añadirlo, que hay un montón de gente en plan de... Solo porque tenga el mundo abierto no es Breath of the Wild. Gente como muy enfadada de que se compare a Breath of the Wild. Es Pokémon Breath of the Wild. Es la misma empresa, son dos juegos de Nintendo. Breath of the Wild ha funcionado, están en la misma consola. Todo el mundo pedía el Breath of the Wild de Pokémon. Antes de que saliese Sol y Luna, todos pedíamos el Breath of the Wild de Pokémon. Están haciendo lo que queríamos. ¿Lo están haciendo igual peor que Breath of the Wild? Eso lo sabremos cuando juguemos al propio juego. Pero no, no me vengas a decir, casualmente, ¿vale? Por, porque sí. Resulta que son extremadamente similares en mecánicas de mundo abierto. Hay un montón de juegos de mundo abierto que no tienen estas mecánicas. Este sí es lo que los fans pedían. Pero, pero no lo miraron cuando oyeron: ¿Hacer Breath of the Wild con Pokémon? Dijeron: ¡No! Voy a hacer un juego totalmente distinto sin mirar lo que es Breath of the Wild. Y si resulta que se parece, es casualidad. ¡No me jodas! Tío, por supuesto que usaron Breath of the Wild como referencia. ¿Por qué no iban a hacerlo? Breath of the Wild funciona súper bien. La, la idea general se aplica perfectamente a Pokémon. Todos los fans lo están pidiendo. Tienen los putos derechos porque es Nintendo. ¿Qué motivo tienen para no copiar Breath of the Wild? Sería estúpido no hacerlo. De hecho, a todos nos pareció estúpido que no lo hicieran en su momento. Así que quejarse de que venga a ser Breath of the Wild o decir que no es Breath of the Wild ni se le parece son dos posturas completamente estúpidas, en mi opinión. Rango, espero que puedas comprar cartas. Capítulo 37. <laughs> a ver, capítulo 37. Nota autora. Vale, todo el mundo goy de vocaciones el primero de julio, así que voy a terminar el fic o la acutolizaré en semenax. Colmillos, osa y pijot para de llamear al historia. Raven Colmillos por la ayuda, te brr, te chuca, después de vocación. Punto de besta de Darko. Vampiro y yo, eh, eh, yo encadenamos a Hybrid el suelo. ¡Oh, mi jodido Satán! Dijo Enovi. Estaba muy buena. <laughs> para ser justos, cuando piensa Enobi también dice lo mismo de Draco. Quizá pueda usar la poción de amnesia para hacer que Satán se enamore de mí más rápido. Hacerle perder la memoria no hará que se enamore de ti más rápido. Hará que se olvide de ti y tengas que volver a empezar. Recordemos, es... <laughs> Ella quiere que se enamore. <laughs> Pero tú eres muy sexy y maravillosa de todos modos, tata. <laughs> tata, ¿eh? Dijo vampiro. Dijo vampiro. ¿Para qué ibas a necesitarlo? Para hacer que Tofo vaya más rápido... Lol, <laughs> Dijo a en... Dijo Enobe. Pero no tendrás que hacerlo con él ni Nufa. No, pregunté gelosamente. Oh my fucking God, dais mucho miedo. ¿Cómo? Ah, perdón. Oh my fucking God, dais mucho miedo, chicos. Dijo <laughs> Britney, una jodida pinja. ¡Cállate, joder! Dijo Willow. <laughs> ¿Por, ¿Por qué ahora Draco es el narrador? No, ent no entiendo en qué nos ayuda. Pero vale. Um, eh... Vale, bueno, de todos modos, vámonos a la habitación de la profesora Trevolry. Estuvisteis en la habitación de la profesora Trevolry hace cinco minutos, pero teníais clase de pociones y necesitabais una cura para su adicción. Así fuisteis a clase de pociones, el profesor se fue y ahora... Se está devolviendo más después de no haber hecho nada. Así que, ok. Y además, novio no respondió a Draco, así que sí que planea. Eh. Bueno, Draco, Ebory y yo. <laughs> no sé, ¿quién está narrando ahora? Vampiro. <laughs> sí, tiene que ser vampiro. Draco... Bueno, ahora ya no es punto de vista de Draco, ahora es el punto de vista de vampiro. Draco, Ebony y yo fuimos a la habitación de la profesora Sinister, pero la profesora Sinister no estaba allí. En su lugar estaba Tom Riddle, que es la identidad secreta de Voldemort, según yo. Por lo de Tom Riddle uh, uh, y, y no sé por qué está aquí, porque en esta historia se supone que es el dueño de una tienda de hot topic, no, no sé. Hola, cabronazos, dijo. Escuchad, <laughs> escuchad, tengo pa vosotros alguna bopa nueva, Gohai. Saqué... Vale, ahora, el, ahora el narrador es Tom Reed. Saqué la bopa del bolsa, era una minifalda de cuero negra gófica que decía 666 por detrás, botas negras de queso azul, medias de rejilla rojo sangre y un corset negro ¡Oh, my God! ¡Colmillos! Le dije abrazándole de un modo gótico. Ahora es Zenobi la que narra. <laughs> No entiendo qué pedo mental le ha dado la autora en este capítulo. Debe ser que quería dar un poquito de, 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 de chicha a todos los personajes. Pero, pero esto es muy difícil de leer. Dije abrazándole de un modo gótico. Metí ropa en la bolsa, pero no trajo ropa para nadie más. Eh, vale, la profesora... ¿Con qué propósito era narrador nadie? Mira, da igual. Eh, vale, la profesora sinistra no está aquí, aquí. ¿Qué demonios deberíamos hacer? Preguntó Draco. De pronto miró una señal en el muronero. ¡Oh! ¡Mi jodido satán! Grité mientras lo leía. En él ponía... Todos, todos. La profesora Sinister está lejos. Es demasiado gótica. Está en Azkaban Ahora... Las clases sudurán por Dumbledore. Pero, pero Dumbledore no estaba en la cárcel porque tenía cáncer. Que ha vuelto, pero no debe ser el director por ahora. Sinceramente, profesora Rumbridge. ¿De qué es profesora exactamente? Me gusta, me gusta mucho, 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 mucho que han metido en la cárcel a, a Triloni por ser gófica. No la han metido porque no daba clases. No la han metido porque insultaba a los alumnos. No la han metido por su uso abierto de las drogas en, en, en horario de clase delante de alumnos y profesores. La han metido en la cárcel por gófica. ¿Dolores Umbridge? No, 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 no. Es la profesora Rumbridge. No, no sé de qué es profesora, pero es la profesora Rumbridge. ¡Oh, my fucking god! Disparé enrar, enrardadamente mientras lo leía. ¿Cómo han podido hacer eso? De pronto, Dumbledore se corrió. Que lo vuelvan a mandar a la cárcel. ¿Qué demonios estáis haciendo en mi oficina? Debe, debe ser que le duele la cabeza. Tiene jaqueca. Eh... Dice vice. Lo que deberíamos preguntarnos es qué hacía Tom Riddle allí. Porque había dado por sentado que los estaba esperando con la ropa nueva por orden de Sinister, pero por lo visto empezó a disparar enfadadamente. De pronto, vi la máquina nera del tiempo de Morty McFly. Salté... salté seductivamente, dejando a Draco y vampiro. ¡Qué hija de puta! <laughs> Dumbledore empieza a dispararles, tóxico psicópatas. Y ahí ve la, la máquina del tiempo y se lanza la cabrona. Uh... Dejando a Draco y vampiro. De pronto estaba Atrus en el tiempo. Miré alrededor. Era la oficina del profesor Slatborn. <laughs> ¿Cómo sabes que es su despacho...? lo uh, de... De pronto vi la poción de amnesia en su escritorio. Pero que la poción de amnesia te la habías quedado tú después de lo de dejar... Era un era con pentagrama rojo sangre en ella. Tenía la forma de una cruz, la poción o la botella. Y a ti las cruces no te mataban. La puse en el bolsillo. ¿Tienes bolsillos en la minifalda? De pronto, el porta se abrió. ¡héroe! El profesor Sladgorn. ¡Oh, ¡En su propio despacho! ¡Oh, <laughs> Oh, me God! Custos haciendo, cabrona. <laughs> una reacción ciertamente natural dadas las circunstancias eh... ¿qué estás oh my god qué estás haciendo cabrona disparó enfadadamente no lo sé ¿qué cojones estás haciendo uh! imbécil es su despacho tú eres una alumna él tiene derecho a estar ahí tú no de qué estás hablando disparé enfadadamente oh lo siento <laughs> <laughs> Hubo suerte y el tío era tontos, ¿eh? Hubo <laughs> suerte y el tío era imbécil. Uh... Oh, lo siento, solo estaba mirando porque pensaba que era clase. Dijiste... Vale. Oh, lo siento, solo estaba mirando porque pensaba que es clase. Dijiste finalmente, esperando que no pudiese ver el poción en nuestro bolsillo ahora yo estoy en la historia. Oh my god, Custus haciendo cabrona, disparó enfadadamente. No lo sé, Cucujón, ¿se estás haciendo uh? Disparé enfadadamente. Oh, lo siento. Solo estaba mirando porque pensaba que era ja, clase. Esto lo digo yo, ¿vale? Dijiste finalmente, esperando que no pudiese ver el poción en nuestro bolsillo. Yo... Est... estoy con Enobi en su ropa. Ahora mismo voy a dar por hecho que yo estoy detrás y ella va como pegada a mí delante. Llevamos la misma minifalda y en nuestro bolsillo tenemos la tenemos la poción. Yo formo parte de esta historia. Qué guay. A ver, no no me, no, no me gusta especialmente ir vestido de mujer, pero bueno, esos sacrificios que tengo, tampoco me gusta llevar orejas de gato. Y mira, el, el doble de suscriptores que de costumbres ¿sabes? ¿eh? Así que si me visto de mujer. No, no, no voy a dar número de subs para eso. Uh... Oh, vale, puedo irte ahora. Dijo el profesor Slatborn. Fui... Fuiste a la sala con Mon después de ponerte mi ropa. Pero, pero, pero yo no quiero vestirme de mujer, joder Entonces tú ahora vas desnuda o te has puesto la ropa que traías en la bolsa. Joder, yo no quiero ir vestido de Enomi. Pero bueno, si ella lo dice, pues es lo que ha ocurrido. No lo puedo evitar. Es como los Badfix de Eric. Todo es canon ahora. Uh, fuiste a la sala con Mon después de ponerte mi ropa. Silas. ¿Quién? Samaro y Snap estaban allí practicando los vampiros nunca te harán daño de My Chemical Romance. Oh, hola, chicos. Dije sedutoramente. ¿Dónde está Satán? Oh, se está corriendo. Ew", dijo Sirius. Por cierto, me puedes llamar Hades ahora. Porque ya le dijeron un buen mote gófico los compañeros. De pronto Satán se corrió. Llevaba un Smexy Jackson de cuero negro, zapatos de congreso negros, una camiseta de Slipknot y una corbata nera. Vale, os veré en el concierto, chicos. Dije, y entonces me fui con Satán. Me gusta mucho que no vas a practicar nada para, para la canción de esta noche. No sabes qué van a tocar, no sabéis si sabes la canción que van a tocar, no sabéis si tocaréis bien juntos, no tenéis ni, ni puta idea de nada en general, así como concepto. Pero ya, ya. ya. Ya, ya, ya tal, no, 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 no nos flipemos tampoco. Ay, Dios, ¿zapatos de congreso? Sí, creo que es un tipo de, 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 de zapato. No, y, y esto va en serio, creo que se llaman así. Para, para una vez que lo hace bien. Ah, fin del capítulo 37. ¿Tiene una máquina del tiempo? ¿Imp ¿Importa? Sí, sí que importa, porque seguro que para esto no la usa. Con lo de los archivos del otro móvil, el problema es que no, no es que sea un móvil viejo Rango, es que hacía una cantidad... <laughs> es que había una cantidad obscena de porno por culpa de Twitter. Hmm. Pero Twitter no descarga sus imágenes de por ahí. A no ser que te mandasen. Esas las de ¿Vuestro Twitter os descarga fotos? En mi Twitter no se descargan fotos, creo, creo. Juraría. Si, si no, tengo que borrar ingentes cantidades de por... Es broma, pero si no, tengo que borrar ingentes cantidades de imágenes. En el mío no, no, que yo sepa no, sí... Pinche Twitter pervertido, no... Las descargó ella desde Twitter. Eso es una posibilidad. Sí, no, no, sé, no sé qué pues, Salvo que vayas tú sola por tu cuenta y le digas al dependiente, mira, no mires lo que hay aquí, solo guárdamelo en este pen. Es posible que pueda hacer eso, porque si hay tantas fotos, seguramente hay un folder o algo así que pueda desplazar y ya está. Y que no vea el... el... Porque si tienes, si tienes tantas eh, fotos que te importan, te vale más. Te... O sea, yo las descargo porque me antojo, entiendo, Mari. <risa> <risa> Te vale más conservar las fotos que quieres de tu pasado que la vergüenza que te pueda dar pedirle que no las mire. Porque me parece que ya de hecho no las pueden mirar, salvo que tú les des permiso o algo así, no, no sé. Pero vamos, yo creo que como mínimo ir allí y preguntar estaría bien, porque tampoco tienes que dar ninguna explicación, son tus fotos personales, no tienes por qué decirle, no, es que esta foto hay una polla, nada por el estilo. Creo que te merecerá más la pena en el futuro decir, menos mal que conservo estas fotos que quería. Que, ay, la vergüenza que pasé porque el señor me miró raro. El señor que te mira raro mira porno también, ¿sabes? O sea, si tú coges el móvil del señor que te mira raro, ese señor se hizo una foto a su propia polla, apretando mucho como para que pareciese más grande, y se la mandó a cinco chicas que no le respondieron, ¿vale? Así que no te preocupes. Se supone que no deberían mirar, pero cada persona, si lo hacen delante de ti, te puedes salvar. Nunca lo fue, ¿el qué? ¿Vas a leer más hoy? Sí. ¿Enovi es el anuncio de Condones Perfecto. <laughs> sí, para no tener una hija como ella, ¿no? Rangu, ¿qué opinas de los gráficos de leyendas? ¿Cómo? Uh, no sé qué es eso. Rangu, espero que no digas lo de la fotopolla por experiencia. <risa> no. <risa> o sea, sé qué ocurre, pero yo no me humillaría así, la verdad. Que Rangu, vestido de Enovi sea la miniatura... De tengo que estar yo de auto-insert con un vestidito gótico. Lo peor es que no sería mentira. <laughs> ¿El qué? Están hablando y yo no me entero de las cosas. Rangu, me acabo de percatar. Que ahora puedes tener un Pokémon co competitivo sin esfuerzo. Hay cápsulas para poner la habilidad oculta al Pokémon con espada y escudo. Sí, es mejor tenerla genéticamente, pero se puede. Se pu Lo que pasa es que hay que. Perder muchísimo más... Hay que perder tanto tiempo para conseguir los puntos, para comprar esa habilidad, que te compensa crear al de la habilidad y poder crear más en el futuro. ¡Anthony, cómo estás! Pero Rangu, ¿no lo ves? Es literatura experimental. Visita el punto de vista de cada personaje para cierto, tener un mejor cierto. panorama de la historia e incluye al lector para más inmersión. <laughs> Así es. Ahora yo estoy aquí. Ya no miran las fotos, sino ya me... Habrían metido en la carta. Hostia puta, éndica. <laughs> Espero que no sea en serio. Rangu, amo tus directos. Hace poco me mudé a España desde Turquía y me perdí uno de tus directos. Y la verdad que me siento muy mal por eso. No sé por qué. Ah, oh, pero si lo viste en resubido después, sigues manteniendo el récord. No te preocupes. Rangu... Tengo un pequeño problema. Verás, estoy muy profundamente enamorado de una amiga mía, pero ella ya tiene una pareja que es muy buen amigo mío. Por un lado me siento feliz por ellos al verse tan felices, pero por otro me destroza el corazón no estar con la que me gusta y no le pediría que fuera mi novia sabiendo que ella está en una relación. ¿Podrías darme algún consejo para aprender a vivir mejor con ello? Te quiero mucho, Rangato. Es complicado porque si eres amigo de los dos y pasas mucho tiempo con los dos... Te vas a estar recordando a ti mismo todo el rato, lo mucho que te gusta a ella. Quizás la, la mejor forma de evitar eso sería no centrarte tanto en esos sentimientos ni en, ni en esa relación. ¿Algún otro hobby? Quedar un poquito menos cuando esté ella, cosas por el estilo. Y cuando ya vayas sintiendo otra cosa, o quizás si resulta que aparece otra persona y te empieza a hacer tilín, uh, eso ya te permitiría volver a tal. Yo, eh, me han gustado amigas mías, me he llegado a enamorar de amigas mías a lo largo de mi vida, que después del tiempo. Yo... A ver, siempre te queda ese cariño, ¿no? Salvo que acabes mal con esa persona. Pero que ya no estás tan así, ni te sientes celoso del posible novio que tenga, ni dices, uy, si ahora me dijese, me haría su novio automáticamente, ni nada por el estilo, ¿no? Con, con el tiempo pasa, pero si solo te quedas ahí anclado y sufriendo y tal, ahí no puedes evolucionar. Entonces, que valore la amistad que tiene. Ya, eso es muy fácil de decir, eso es muy bonito, muy simple, pero no está fácil decirle a alguien, ah, no, valóralo y ya está. Porque él tiene unos sentimientos que no se ven correspondidos y le hace daño. Eso es así. Y no puedes decir, ah, ya no me hace daño. Voy a suprimir mis sentimientos, ¿vale? Para, para que luego exploten en una psicosis. No, eso no es lo correcto, ¿no? Aplicar un valor, un valor moral no es práctico siempre para todo, ¿de acuerdo? No es tan fácil decir, oh, lo más moral es que lo aceptes tal cual y dejes de estar enamorado de ella y ya está. O que te dé igual el amor. No funciona así. No, no es tan simple. Si odias a alguien, es correcto decir, bueno, aunque lo odies, no lo mates. Pero tampoco es en plan de, bueno, no lo odies. Es un poco como, estoy triste. No estés triste. Ah, bueno, no lo había pensado. <laughs> ¿Sabes cómo te digo? No, no es tan simple. Eso es lo que yo he hecho y aún no está yo. No debes, no debes. Es lo mismo que hago yo. Algún, algún día acabará mal, ¿no? Polémico youtuber se pone a decir todo lo que piensa en un directo. <laughs> no te hagas un vampiro, por favor, respeta a las parejas. ¿Cómo? Un vampiro. ¿Se llama, ¿Cómo? Se llama así a, a los que van con parejas. ¿no? no sé cómo funciona eso. No sé por qué no te corresponden en rango con esas orejas. <laughs> a ver, yo a lo largo de mi vida he tenido novias, he tenido chicas que me gustaban y yo a ellas no, he tenido chicas a las que yo les gustaba y ellas a mí no. Si te relacionas con gente, terminan ocurriendo estas cosas. Tetas, ahora que tengo tu atención, Rangu era Enobi de... Rangu era Enovi desde el principio. ¡Rangu es gófico! ¡Pero no os dais cuenta de que siempre voy de negro! <laughs> vampiro es Harry. Ah, es... vale, ya entiendo. No seas vampiro de no seas vampiro Potter. Vale, lo pillo. Chicos, vamos a leer... El último capítulo de hoy. Rango está triste porque su amor Eric ya tiene novia. Exacto, Blaze. Rider, cómo estás? Rango, si se te ocurre jugar alguno de los Yakuza anteriores, 1. juega en fácil. 2. el Yakuza 0 es el único que está traducido. Entiendo. Tres, que sepas que pasar del Yakuza 2 al Yakuza 3 es pasar de un juego de. Ahora nunca lo sabremos. Lo sabremos. Estamos súper cerca de los 1230. Si llegamos a 2230, me, me quito las orejas de gato y me las vuelvo a poner. prometí Soy el, el que peor goals hace de todo Twitch. Vea, vamos a leer el capítulo 38. Nota de autora. ¿Qué pensáis todos si termino historia y entonces añado algunos más después de vocaciones? Pues entonces no habrías terminado la historia. Solo la habrías dejado en descanso. Osa y pijoz, purad de llamear. Si no te gusta la historia, entonces haced... Mu test, ¿vale? El test este de si eres gófico, ¿no? Entonces, puráis si sois góficos o no. Satán y yo caminamos para su coche. ¿De dónde lo has sacado? Tom, Tom Riddle era huérfano. Y aquí ni siquiera tenía trabajo. Ni... ¡Uy, María! Pesado. Eh, irónico que habías regalado subs. Y ahora te has suscrito tú. Uh, ah, no, espera. Ha regalado tres suscripciones. Vale. Bueno. A ver. Qué rabia, eh. Tener que, tener que poner... Espera. Las he dejado. Está. <laughs> Qué rabia haberme tenido... Que... Uy, ¿cómo sois? <laughs> tener, tener que haberme puesto... Tener que haberme puesto la, las, las orejas de gato. <laughs> Qué rabia me ha dado, no tenéis ni idea. ¿Qué cojones? No me está dejando escribir. Uh... El Yakuza Kiwami 2 es un juego de 2017 y el Yakuza 3 es un juego de 2009. Se nota mucho Joder. la diferencia. Me imagino... Que sepas que en estos juegos eres el padre de una niña bonita llamada Aruka. Oh. Con lo que a mí me da ser padre. ¡Wow! ¡Se las puso! <laughs> sí, me, lo conseguisteis al ver... Muchas gracias chicos. Estos son unos números increíbles. Esto, esto acelerará bastante el despachito, muchas gracias. Uh, esto... Tom Riddle es, es un huérfano que no tiene trabajo siquiera ni nada, o sea, de dónde coño saca un coche volador. Uh, Era un cochenero con pentagramas por todo él. En el matrícula decías yo 666 salgo yo en la matrícula con un bocadillo que dice 666 666 justo como el coche de Draco. Dos coches no. Pueden tener la misma matrícula, creo. Entré seductivamente. Stan, que supongo que es su chofer, empezó a conducirlo. Hablamos sobre satanismo. Lolz. Le dieron su nombre por satán. Satán es su apodo. No le dieron su nombre por él. Cortarnos música y ser gófico. ¡Oh, mi satán! No te entiendo. ¿Te refieres a él o al, o al, o al demonio? Llegan esta foto bueno mort estuvo de acuerdo mientras fumábamos algo de hierba. Porque los tíos B son buenos, son muy sensibles, los aduro. LOL, sale corriendo a por tío B. Te faltaron los asteriscos, ¿eh, eh... Me gusta que antes era súper homófoba y ahora ha descubierto el yaoi y se ha flipado, ¿sabéis? Uh, LOL. Decidí totalmente... Vale, sí. LOL, decidí totalmente no suicidarme cuando manada y Elena... No es cierto, has escuchado a Elena muchas veces y te has intentado suicidar muchas veces también. Dije con una voz flirteante. ¡Ey, Satán! ¿Tú conoces el cura para cuando la gente se adicta al volsemosseruem? ¡Guau! ¡Qué bien trae! ¡Qué bien! ¡Bien helado, Enobi! Así, claro. Cuando tú vas poniendo tema sobre tema, sobre tema, sobre tema. Y e hilas así. Al final llegas a un punto y él no se ha dado cuenta de que habéis llegado hasta ahí de forma totalmente orgánica y natural. Yo casi me corto las venas, pero escuché una música. Oye, ¿sabes la cura del Bolsabor Serum? Entonces él te dirá, ah, pues a mí también me gusta esa música. Sí, necesitas tres ojos de rana. <laughs> en fin. Uh, bueno, pensó. ¿Sabes lo que piensa? Puedes leer la mente. Creo que tienes que beber sangre de vampiro. Pero la profesora es mitad vampiro. Así que tiene sangre de vampiro dentro ya. Pero supongo que tendría que beberla, no solo tenerla dentro, pero. ¿sabes? Que se chupe su propia sangre y ya está. De pronto, Voldemort ¿Por qué ahora lo llamas Voldemort Si antes lo llamabas Tom Riddle o... o, o, o Satán. Aparcó el coche detrás de un cine negro. Satán y yo. Perdón, he, imag he imaginado lo incorrecto. Satán y yo caminamos fuera. Entramos dentro del cine donde estaban poniendo el ejercista. En ella, un chico y una chuca lo estaban haciendo de pronto, un asesino de cereal se corrió. ¡LOL! <laughs> el exorcista no pasaba eso! En el... <laughs> Ni en ninguna película, creo. Satán y yo reímos del sangre porque somos sádicos. Al final. Al final ha sido rápido lo del Bolsa Morserum, ¿no? Eh... Mientras Satán estaba bien. ¡Una papayasi! Muchísimas gracias por la raid. Besazo. Estamos leyendo un bad fic de, de Harry Potter. Es malísimo. Satán es Tom Riddle en el pasado y Enovi es la chica que ha viajado al pasado a seducir a Tom Riddle. Que es Voldemort. En el pasado. Es, es, es muy estúpido. Mientras Satán estaba viendo el película, tuve una idea. Cogí el cigarro negro gótico de pesadilla antes de Navidad de Satán. cuando se estrenó esta peli? seximente de su bolsillo y puse algo de poción de amnesia en él. ¿No la tienes que beber? Para que funcione. Lo volví a poner en su nera bolsa de Emily el extraño. No lo llevaba en el bolsillo. Satán se volvió mientras él fumaba. Lo fumabas tú o él. Nubes neras con rojos pentagramas en jazz empezaron a volar alrededor de todos. Tara, la cocaína... ¡Oh, my God! Dijo Satán, saltando arriba. Jade, porque tú mía que lo obes obie enozado. vi. En Adivina qué. Nuevo que la amnesia había funcionado. Es obvio que la amnesia ha funcionado. Recuerda tu nombre. ¿Sabes lo que es la amnesia? Creo que no me confunde amnesia y enamoramiento. Tenía mis sospechas, pero ahora lo confirmo. Eh... Nuevo que la amnesia había funcionado. La poción de amnesia no ha sido inventada todavía, así que no funcionará. Pues para saber que había funcionado, te has equivocado un poquito. Dos, ¿Cómo sabe qué poción ha usado? Sobre todo si no existe todavía. 3. Que todavía no haya sido inventada no quiere decir que no vaya a funcionar si te traes una del futuro. 4. Os queréis callar. He pagado por ver la puñetera película. Esto lo decía Wise. Dijo: Uno pena, porque quería darte uno poco. O sea que no es que se haya dado cuenta de que ella de que le había dado un poco, sino que él planeaba... Planeaba drogarla para violarla, encima se lo dice, con una droga que todavía no existe. Entonces, como todavía no existe, dice, coño, pues no voy a poder. Y se lo cuenta el en fin. Eh. ¡Mula! Levanté mis ojos sugestivamente y entonces me quitó mi rupa sexymente y empezamos a enrolarnos. ¿Pero qué estáis en el cine? Le quitó su mierda. Tenía un 6 pack más, igual que Gerard Way. Nos besamos con lengua. Bueno. Por... ¿Por qué ninguno de ellos intentaba violar al otro con drogas cuando en realidad ya quería follar a ambos desde el principio? Esto podría haber sido mucho más rápido, pero vale. Eh, perdonadme, pero vais a tener que marcharos. Mi, mi, mi poca reacción me parece. Disparó el mujer detrás de nosotros, era una pija. Que ¿Qué tú jodan, dije. De pronto, la ataqué chupando todas sus sangre. ¿Qué no vi? ¡No! gritó ella. Todos los pijos en el cine gritaron, pero todos los demás se cagaron. <laughs> se cagaron porque Satán y yo estábamos muy monos juntos. ¡No! ¡No! no. no. Por muy monos que estéis juntos, estáis follando desnudos según cine. La gente no va a reaccionar positivamente a eso. Satán y yo empezamos a caminar fuera. Pero acabas, acabas de matar a una señora para poder seguir enrollándote con, con Satán en el cine. Y ahora que ya está muerta, te vas. Por pues eso ha vertido antes, no! Oh my God, cómo has hecho eso! Preguntó Voldemort con una voz cachonda. Soy un vampiro. Es la primera vez que se defiende de algo. O sea, la primera vez que, que no tendría que haber usado sus poderes vampíricos y lo hace. Soy un vampiro, dije mientras entrábamos al coche. De verdad, Jadeo. Sa, de verdad, dije bebiendo alguna cerveza. Supongo que se la robó aquella señora. Seguro que la mató para robarle la cerveza. Satán empezó a conducir el coche. Olí felizmente. Es una lástima que no viésemos el resto de la película, ¿no Pues porque no habéis querido. Os podríais haber quedado allí no follando. Sa, dije mientras nos busábamos pasivamente. Están conduciendo el coche volador mientras se besan. No veo que podría salir mal. Satan aparcó en una carretera nera. Hasta las carreteras son góticas, me cago en la puta. Cerca del sitio donde Draco y yo vimos Good Charlotte por primera vez. Fuimos dentro de donde Marilyn Manson estuvo tocando y empezamos a agitar la cabeza. Lol. ¿Vas a los mismos sitios con tu novio falso que con tu novio real y no sientes nada? Es una zorra, es una verdadera zorra. Gente, anti ¡Gente anti Ahora vamos a echar Jesus Christ Superstar. Gritó Marilyn en el escenario. Hicimos los cuernos. Jesucristo Superstar es... es algo gótico. Empecé a bailar realmente cerca de Satán. Estaba muy smexy. Me miró todo Emo con sus góticos ojos rojos. No, en esta época no tenía los ojos de ese color. Me miró todo Emo con sus góticos ojos rojos. Y estaba igual que Mikey Way. Casi tuve un orgasmo. De pronto, Marilyn Manson paró de cantar. ¡Yo, madera, me gusta palurdo! <laughs> ¡Rápido, una ambulancia! ¡Le está dando gictus, gente! ¡Ayuda! ¡Yo, madera, me gusta palurdo! ¡Ex Black X-Tear x x Dijo, corrí en escenario. Deberías haberte reunido al con el resto del equipo antes, porque imaginad lo que estarán pensando ellos. En plan, ¡Esta no viene! ¡Esta no viene! ¡Nos ha dejado plantados! Eh, y además, ahora has dejado plantado a Voldemort, cuando ya por fin se estaba enamorando de ti, así que prioridades. Lucian, Samaro, Snap y Hades estaban allí. Empezaron a tocar sus instilmentos. Conseguí en escenario. Manos y curioso, honestidad, eso es todo lo que tenías que decir. Canté, no poseo las letras para la canción. Mi voz sonaba como un pentagrama entre Emily y una versión chuca de Gerard Way. O sea, aquí es un falsete. Es, es, es un falsete incomprensible con picos, guay. Eh... Todo el mundo aplaudió. Satán tenía un eructo. Mira para ¡Qué yo tiene con los eructos esta mujer! ¡No estoy bien! Ni falta que lo jures. Canté finalmente. De pronto lucián empezó a tocar la canción mal por horror. ¡I'm a fucking god! Produjo James. ¿Cu cojones! Chicos, the show must go on. Cuando hay un error, se sigue y haces como que no pasó nada. El 90% de la audiencia no se habrá dado cuenta de que ocurrió. Eh. ¡Oops, lo santo! ¡Dijo Lucian! ¡Jodido capullo! Gritó James enfadadamente. A ver, es verdad que esos personajes se habrían odiado, pero no es el momento, chicos. Chicos, eh, chicos, sois tan pijos. Dijo Snap, <laughs> malmetiendo. Correos, correros encima ha sido un error. <laughs> bueno, sí, no deberíais haber hecho eso en medio del, del concierto, desde luego. Eh, sano no es su culpa, dijo Serios. Eh, no ha arruinado la jodida canción, gritó Samaro. No, él, 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 cometió un error. La canción la has arruinado tú al ponerte de esta forma. Chicos, parad, Dispoé enfadadamente, pero era muy tarde. Todos empezaron a pelearse. ¿Por qué? James era el único que realmente estaba en plan mal. De pronto, Samaro sacó su cuchillo. ¡Oh, my fucking God, no! Gritó Lucian, pero era muy tarde. James intentó disparar su arma. Claro, <laughs> intentó, porque intentó disparar su cuchillo. Y como no puedes disparar el cuchillo, no lo consiguió. De ahí intentó. Intentó disparar su arma. Y entonces, salté sexymente delante de la bala. Disparar una bala con un cuchillo para ser justos es mago. No, produjo a todo el mundo porque quieren a Enovi, porque es una Merisu, pero era muy tarde. De pronto, Tofo se puso nero. se puso nero. De una cosa, dijo que podía terminar la historia y, y ya si eso seguir después. Podríamos considerar el final canónico de My Immortal que se ha muerto. Yo lo veo. ¿Alguien más lo ve? Porque yo lo veo. Rangule esto que me da mucha gracia. Tengo un amigo que tiene un meme, el cual es decir que odia Fortnite. Y que arruinó su vida a tal punto de que tomó a Batman y le cambió el nombre a Fortman. ¿Cómo? Y su objetivo es destruir Fortnite. Supongo que Fortnite mató a sus padres. Batman haría eso. Lo apoyo totalmente, Niangu. ¿Veis? Ahora tenéis un clip. Uh, mañana es el aniversario de Inazuma Eleven. ¡Mola! ¡Rango, Rango, Rango! ¿lo... ¿Sabes lo... ¿No sabes lo que me pasó? Quiero contártelo ahora mismo para que, para que me des un consejo. La cosa es que me, me puedes ayudar comprando cartas. ¡Rango, no hagas ña, que me prendes! <risa> <risa> Pero chicos, si no pasa nada <laughs> Rangu, Ebony no puede morir porque no le dispara un filete. ¡Mierda! Bueno, pero no sabes si había un filete dentro de la bala. Era mágica, al fin y al cabo. Cine negro, este barco nos impulsa con carbón. ¿Cómo? Primera vez que participa en el chat, XD. <laughs> Buena aportación. Rangu, ¿y si haces una carta de Ichiban para jurar nuestra lealtad y agradecimiento a ti, jefe Rangu? <laughs> Sería un poco autofelativa, ¿no? Haz un ñan más para que pueda terminar. <laughs> Traigo al final, conseguí trabajo lo de casi tres meses, meses felicidades. Y es en algo que me gusta mucho y se ve muy bien, estoy muy feliz. Felicidades, Antonio. De verdad, me alegro muchísimo por ti. Y se llama My inmortal sé Yo creo que se muere. Es My Immortal, no I'm Immortal. <laughs> Hay una clara diferencia entre tener un inmortal y ser un inmortal, ¿vale? Rangu, ¿cuál es el nombre de tu Steam para poder regalarte? El Resident 8. Lo que pasa es que me parece que ahora Steam no permite que te regale gente sin tener amigos de Steam antes. ¿Sabes? O sea, me parece que primero tenéis que ser amigos de Steam y después te pueden regalar algo. Que no le puedes regalar algo a alguien solo sabiendo su nombre. Antes sí, pero me parece que lo quitaron. Rangu, ¿cuál es el nombre de tu...? Steam? Ay, soy imbécil, perdón. Eh, ah, no, no, no... No, no fui yo, no fui yo, fue el chat que se había quedado loco. Le puedes pasar la clave del juego. Eh, ah, se puede hacer cojonudo. Pues mira, si, ah, ten cuidado con la localización, ¿eh? Si no eres de España, a lo mejor no vale para, para España. A veces, como los juegos a veces tienen distintos precios dependiendo del Votad país... entre una votación para ver si realmente se muera y rango no le más mod. <laughs> La votación sería un poco rara, pero bueno, eso que a lo mejor, yo que sé, si eres de México, no te sirve el juego de México para España o algo así. Gestión en de una encuesta. Encuesta nueva. Enovi murió. Sí. Deja de leer. Sí. Sigue leyendo. No. Sigue leyendo. No. Deja de leer. <laughs> Iniciar encuesta. Vale, voy a colocar aquí la respuesta. Y ahí estamos. A ver, Invincible es Vincible. Así que My Immortal igual es My Mortal. Tiene sentido. <laughs> Tiene mucho sentido. <laughs> Por fin estoy en un directo tuyo y ahora no sé qué decir. E, -e inflamable es flamable. <laughs> Realmente el lenguaje es una mentira. Rango 11 de septiembre es mi cumpleaños, necesito que <laughs> ¿Pero dónde quedaste después de ponerte ropa de chica? <laughs> ¿Cómo? ¿Qué? Pero si tienes tantísimas cartas para demostrar... Eh... Que nos decepcionas y que te equivocas. ¿Por qué no unas para demostrarte que te queremos? Porque soy muy inútil y son más útiles. Rango, ¿crees que pueda parar un camión con un balón de fútbol? No, pero con las puntas de tus dedos y entrena. Vale. Rangu, si os merece la ocasión, puedes socorrer mi causa y abastecerte de cartas en el siguiente. Rango, M Voldemort se ¿Eh? se pierde. Voldemort se metió los cinco dedos, por eso sabe de las cosas del futuro. ¿Por qué meterte los cinco dedos te permite saber cosas del futuro? Inflamable significa flamable. Sí. Rango este es el final verdadero porque puedes ayudarme comprando cartas en el siguiente. Sois lo peor. Yo creo que lo de comprar cartas es tan meme que merecería su propia carta. ¿Te imaginas compras cartas y te sale la carta de comprar cartas? Rangu, cuando una, una carta para comprar cartas en el siguiente lado? Rangu, cuando leyendo la Biblia con Pochok. O sea, eso podría estar gracioso. Con todo esto deberías crear una carta de comprar cartas en el siguiente lado. Ya veo, ya. No sé, Rangu, tú eres el vidente. Dime tú el motivo de los cinco dedos. <laughs> estás presuponiendo cosas. O no, Enovi está muriendo y necesita Régalame nuestra ayuda su... gófica. ¿Puedes ayudarla dando tus detalles de tarjeta de crédito en este enlace? Vale, se ha terminado el, el tema Y Enobi murió, sí Pero sigue leyendo, 76% De la gente, joder, pues nada Chicos, vamos a tener que seguir leyendo El Balfeet de el, el Fit, Quiere que le mandes un beso Exacto, yo, yo lo habría Dejado aquí, yo lo habría dejado aquí, pero Tendremos que leer hasta el último capítulo El 43 Ya cuando, Ay, pensaba que eran 47 bueno, Por fortuna son larguitos El próximo día Terminaremos, a My Mortal. Vamos a buscar a alguien a quien hacerle una raid. Venga. Cartas, puedes ranguearme en este <laughs> Es fatal. Vale. Y para que lo sepáis, poner tetas en el, en el chat no es nada. O sea, hay que enseñar tetas en el chat para llamar la atención. Uh, a ver, ¿a quién le podemos hacer una raidecilla para el pelo? Uh, uh, a ver, aquí. Mira, hasta aquí va con tan solo 94.000 personas, vale. Uh, vamos a buscar a alguien que tenga poquita gente. Mientras vosotros seguís diciendo lo de puedes comprar cartas en este enlace, uh, me están jugando al de Legend of Zelda Skyward Sword. Nada. Pero porque por... me encanta este. Son dos personas. A una no la veo, pero la he oído, así que. Doy por hecho que hay dos personas. Eso es un ventrílocuo de la hostia. ¿Qué decimos, chicos? ¿Qué decimos en esta... ¡No! ¡Han puesto...! ¡Están poniendo tetas en el chat. ¡Gente! ¡Puedes comprar tetas en el siguiente lado! Ya está. Ya... Ya está, gente. Por Dios. ¿Alguien no estaba enseñando sus tetas? Dejad de poner las tetas. Que me... Que me... Que me denuncian. Ding dong, la Marisú murió. ¿Qué Marisú? La Marisú, mala. Vale, ¿qué, qué decimos, chicos? ¿Qué decimos en el... Y no, no pongáis las tetas, os lo ruego, ¿vale? Sed decentes, no, no jodáis el stream a otra persona. Eh... ¿Hay gavi... Sí, hay un montón de gaviotas gritando, correcto. Ch chicos, ¿qué decimos en el... Vale? Decimos. Eh... Somos góficos. Vais a decir, ya, a, a ver, a ver, propuesto algo. Decid, somos góficos en la Raid, ¿de acuerdo? Chicos, besazo, os quiero, adiós, estoy deseando leer el final de esta apoteósica historia. Iniciar Raid. ¿Eh? Es lo que Es lo que digo siempre, es que en otros juegos no, no llegando, podías capturarlos todos, o sea, es que a la gente le gusta completar la Pokédex, no perdón, a ver. A ver, a ver. A ver. Vamos que se dé cuenta, ver. que se dé cuenta En este juego puedes completar la Pokédex Ah, no se han dado De cuenta! Es el primer juego desde... desde. A ver si se... ¿Qué? Está combatiendo, creo que Nada no lo veo porque está combatiendo te la Pokédex. ¡Uy! ¡Gracias ahora, ahora. por la raid! No sé quién ha sido, pero... Pues no veo, pero espero ¡De Rangu. ¡Muchas gracias, Rangu. Gracias. <laughs> Así pequeñita, ¿sabes? Así chiquitita ¡Gracias, Rangu. ¡Bienvenidos a todos! Eh, no sé si está quitado lo de que no puedan hablar hasta 10 minutos, pero lo eh, No, pero por favor, quitadlo. Es que momento. cuando viene una raid así, pues. Pobrecitos. No resulta que no podía, No me di cuenta. Resulta que no podíamos comentar porque, porque tenía la cosa. Chicos, un besazo. El próximo día veremos si Enobi puede seducir a Satán. Uh, más, porque ya lo hizo. ¡Adiós!